¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro Desafío Night, en esta ocasión en Fall Guys. Yo soy Di Carrera y en esta ocasión me acompaña el hermoso y precioso de Joseph. ¿Cómo estás? Ay, amigo, que me estés diciendo esas palabras sí me pone un poquito nervioso. Justamente estábamos checando que sí, amigo, iniciamos porque toda la gente que esté preparada y los participantes de Fall Guys en este Desafío Nights, ya está el código. Y Dica, rápidamente permíteme decirte que el día de hoy vamos a tener seis partidas de Fall Guys en donde van a estar compitiendo noobs y pros separados, porque si no, habría un caos, amigo. Sí, yo creo que es lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Brian, que es muy bueno, neta, de verdad, demasiado bueno. Cuando juego con él Fall Guys, me carrea y yo no hago absolutamente nada. Entonces, creo que había una gran diferencia. Así, presente, ¿no? Aquí, las mochilas, ¿no? Nivel 3, aquí estamos nosotros. Pero, entonces, me parece genial y fantástico esto, ¿no? Que los hayan dividido y digo, pues al final yo creo que van a ser unas partidas de todos modos súper interesantes. Y lo que vamos a tener muy divertido va a ser todos los momentos en los que alguien trolea cuando se agarran esos frijolitos al momento de saltar. Yo necesito ver muchas de esas, Joseph. Sobre todo porque ahorita Fall Guys ha estado incursionando en muchos skins, ¿no? Ya ves que sacaron estos de la WWE, acaba de Sí. llegar Hello Kitty, también llegó He-Man. Entonces, también es divertido ver cómo He-Man agarra a Rey Misterio y lo termina tirando y nada más escucha el ¡ay! Y se termina cayendo, amigo. Me encanta eso de Fall Guys. Y sí, va a haber competencias, son seis partidas. Tal vez pueda haber más, pero es un gusto estar compartiendo el micrófono en esta noche, sobre todo también gracias a la producción y a toda la gente que está detrás de los Desafíos Night y que la gente disfrute, obviamente, porque va a estar muy bueno. Y que ojo, Dica, perdón que te spoileé también, pero hay pros, pros de verdad, amigo, o sea, que viven de Fall Guys y que tienen, te voy a tirar por ahí un pequeño dato, más de 5.000 coronas, en el Fall Guys. Así te lo digo, Wow, ¿eh? no, Ya bueno. la gente ¿Cuáles tienes tú, Joseph? ¿De sabrá más o casualidad? menos, ¿eh? ¿Sabrás? Mira, yo tengo, si contamos las de la primera temporada y las de la, yo creo que tendría como dos, Dica. ¿Tú cuántas Ok, tendrías? buenas dos. La verdad, yo creo que debo de estar en torno a unas 40, 50 wins Ah, aproximadamente. okay, No, si juegas más. no soy malo, malo, pero tampoco no soy bueno. O sea, soy una combinación de decente. Necesito que me pongan en el juego indicado para poder ganar, porque hay unos juegos que de verdad no, ni aunque le eche ganas, no puedo hacer absolutamente nada. Pero ¿sabes en cuál ganaba mucho? En el de básquetbol. Era uno de mis favoritos cuando estaba cuando hacías los saltitos y estaban las tres canastas. Me parecía fantástico y en ese me iba muy, muy bien. Pero bueno, yo necesito que el chat también salude. Obviamente, un saludito al chat. ¿Cómo están ustedes? Espero que se la pasen increíble. Y que nos comenten también, ¿no? Por ahí si hay algún tryhard que, pues bueno, se nos olvidó en esta ocasión invitarlos al desafío. Pero a lo mejor pronto, pronto podemos volver estarlos ahí viendo. Así que dejen ahí más o menos cuántas coronitas llevan. Ya dijo Joseph que lleva como dos o tres. Entonces, por lo menos, veremos si son Team Joseph que las puedes contar con la palma de tu mano, ¿no? O necesitas ya de repente muchos más dedos. Hablando de mapas, te recuerdo un poquito nada más tirando esto, los datos, amigo. Este mes, que fue el mes de mayo 2023, sacó Fall Guys el nuevo modo de juego en la temporada número 4, que es construcciones. Entonces, la comunidad, amigo, construyó en las primeras 2 horas, me parece, más de 230 mil niveles de Fall Guys cuando salió la nueva temporada. Incluso se puede decir, amigo, que probablemente vayamos a ver partidas en donde se vean los nuevos mapas, no solamente los viejos. Y eso también está increíble. Sí, eso es fantástico. Yo creo que yo es algo que creo yo que tuve que haber que tenido el 100% Fall Guys desde el principio, ¿no? El hecho de que la Sí. misma comunidad creara sus propias pistas, porque es algo, la verdad, fantástico y es algo muy divertido, porque digo, obviamente, no quiero hablar mal de Fall Guys, pero hubo un tiempo en el cual estuvo bastante mal el tema de la rotación de los jueguitos y era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que se efectuó después por ahí una compra y empiezan a reinventar todas esas situaciones de los mapas y es algo en lo que a mí me gustó y por eso de hecho regresé a jugar. Entonces me parece fantástico por parte de Fall Guys que está haciendo estas cosas y yo creo que va a ser muy divertido conforme vayamos avanzando. Así que no hay nada más que decir al respecto. Ya están por ahí, de hecho creo que todos los jugadores entraron a la partida, mi estimado Joseph, para poder en unos minutitos ya ver al menos la primera partida y no sé si quieras o tengas ya algún favorito al menos para poder ganar alguna de las seis partidas. Órale, órale va, diríamos acá en mi rancho, te la compro, Dica. Claro que yo tengo a uno de mis favoritos, porque
Se va a ver obviamente, y uno de ellos es, y de los que te estaba hablando, es Mr. Queroro, este señor que se hizo muy popular en esta Uy. red social llamada TikTok, que sí, Queroro, que sí, me parece que va a estar compitiendo, pero en el tema de los pros, porque recuerda, tenemos los pros y los noobs, los que sí juegan y los que más o menos la juegan. Entonces, por los pros te tiro, pero también hay un amigo mío que se llama Ali Bodoque, que le mando un beso, que también está en el Saluditos. lado de los pros, que ese señor también le ha competido en algunos otros eventos a estos profesionales de Fall Guys. Entonces, me parece adecuado. Y en el tema de los noobs, yo estoy viendo, y Dead sí la sabe mover muy bien, Larry me parece que también va a estar participando, la sabe muy bien, la sabe mover muy bien, y creo que Patty Mesa también sabe jugar muy bien Fall Guys, que son algunos de los participantes que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, yo estoy preparado y son de los que yo creo que va a estar obteniendo alguna corona, Dica. Bueno, por ahí el chat, nada, me dio muchísimo, muchísima risa el comentario de Sandslash, así que un saludito, claro que sí, para usted y para todos los que están aquí. Y por ahí también se está Ya, quejando, sí. Gatito, que dice que lleva 1500 horas jugando Aldo, entonces que lo muevan a los pros. Bueno, las horas no se pueden cuantificar literalmente como ser pro, ¿no? Yo llevo muchas horas jugando y créanme que les digo, no soy malo, pero bueno, soy decente, ¿no? Ahí rayo en lo decente. Creo que obviamente yo sé en dónde tendría que jugar. Lo cierto es que no sé si ganaría alguna de esas partidas, Giuseppe, estando en donde sea, ya sea en el pro o en los noobs. Yo creo que yo diría que no me llevaría ni una corona, pero bastaría intentarlo. De hecho, yo quería entrar a jugar, mi estimado Joseph, pero luego por ahí es como, vamos a narrar. Yo dije, claro que vamos a narrar, obviamente, porque me encanta estar aquí con ustedes en los desafíos Night, pero me hubiera encantado también participar por ahí, trolear un poco, aunque obviamente no creo que ganaría. Bueno, a lo mejor sí puedes haber clasificado, pero también depende de suerte, ¿eh? No solamente que seas un pro, también depende del timing, porque es algo que tienen todos los videojuegos, ¿no? Tener un buen timing, tener esta habilidad y que te salga el truco, ¿no? Que te salga la barrida, la ventada de estos monitos, de estos frijolitos de Fall Guys El y que no se te panzazo. vaya a mover, ¿sabes? El panzazo, efectivamente. Así como pasábamos los exámenes en la escuela Sí, de sí, puro panzazo, así se va a estar jugando esto y ver si cada uno de ellos se puede llevar una corona. Tú dime, ¿tienes algún favorito? Porque nada más me la tiraste a mí. Ah, Yo te la tiro a ti ahora. ¿Algún yo pensaba que favorito? ibas a decir algo del examen. Te iba a decir, pues pasaba con 7, ¿no? O sea, digo 6, ¿no? Pero 7 ahí, contundente. Siempre 7, siempre 7. Es que siempre 7 como mi comandante, ¿no? Digo, ahí lo dejo, ¿no? Como el grande, el magnífico. De hecho, así que yo diría que va a estar bastante difícil darle a alguien, sinceramente. Voy a apoyar completamente en mi amigo, en Brian, porque creo que puede hacer una increíble. Digo, he jugado con él y es muy bueno. Entonces, creo que por ahí podría a lo mejor ganar. De hecho, creo que si no me equivoco, hubo otro evento de Fall Guys en donde jugó y su equipo quedó en tercer puesto. O sea, se llevó unos buenos Ah, dolaritos, okay. ¿eh? Así que, bueno, déjame decirte que es, o sea, no lo estoy halagando aquí, así lo estoy tirando al aire, no, de verdad, el tipo es muy bueno y espero que Creo que gane tienes para ver aquí el si nombre invita unos tatuado, tacos, ¿eh? ¿no? Así, para ver si invita unos taquitos, ¿no? Por lo menos, porque es que luego los ganadores, absolutamente nadie le da nada a los casters, ni por ahí, bueno, también si nos quieren decir de sus favoritos, ahí ya nos tiraron un Larry Ay, no mames, y empezó creo a que ya aparecer. estamos completamente en vivo, así No que ya mames, comenzó empezó esto, una el Dead ahí vela. pidiendo chance, mi estimado, Me y parece. al parecer ya No, ya estamos metiendo perdí, güey. Es partidita que son casi, bien ¿no? pinches tryhards, dicen que no, Pues güey. vámonos, amigo. Damos No, inicio no, a no, este no, no, desafío Nights no. de Fall Guys. Y la primera persona a estar observando No, porque es son al pinches buen tryhards, Dead, güey. al patrón. Por ahí dice el Nopa Pendejo. que es el anfitrión y que va a ganar el ¿Quién Dead. es? Yo lo No dije siempre, pendejo. no ¿Quién es tienes que ese? ser ¿Quién el es ese? anfitrión para ganar. Y nos Ese es vamos mi con el buen bonus, ese es mi Barca bonus. trayendo la banana, Pura banana, la intentando verga. agarrar Buena a los banana, demás. Barca. Y cuidado, ¿eh? Muy buena banana, bastante buen Muy amarillo, ¿eh? buena Me gusta ese banana. amarillo. Sí, no, no. Un amarillo bastante bonito, ¿no? Peculiar ahí. De hecho, tiene una bonita sonrisa también la banana de Barca. Así que vamos a ver si puede llevar algo. Por ahí está dando nada más vueltas, mi estimado. No va a hacer absolutamente nada. Y me parece que vamos a ver aquí el primer clasificado, ¿eh? Está a punto, literalmente a punto de pasar. De hecho, va cerquita ahí con el Tucán. El Tucán al final lo adelanta. Pero, Joseph, aquí tenemos a los dos, tres primeros clasificados, al menos de momento. Mira ese Charlitos, ¿eh? El primero en clasificarse sin ningún problema. Aldo le sigue a continuación. Locochón va a estar a intentar trolear, ¿no? Va a ser como los que van a estar Como a debe punto de ser. cobrarte la tanda. Y nos vamos justamente con Crystal Molly, si no me equivoco. Y también trayendo el tema de la banana, pero con los calzoncillos, amigo. Buena Se banana, pero vino con en calzoncillos pijama. Y afuera. ojo con esta barra, ¿eh? Bananas en pijama.
Barras, 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 barras. Está bien, la aplaudo, la canto, la celebro, yo sé. Mira, todavía me parece que ya se clasificaron los 26. Y justo, justo mira, mira, como mira, lo estábamos diciendo, Ya lo tienes ahí, mi querido Napa. No porque seas el anfitrión, no porque el Dead hayas hecho este desafío, Knights, tiene que ganar. Se nos acaba de ir justamente el jefe, se nos acaba de ir justamente el desafío. Y Dica, ¿se convierte esto en solamente desafío de Fall Guys? Sí, lamentable y tristísimo lo que le debería pasar al Dead. Y déjame decirte que empezó mal. O sea, de hecho, él mismo dijo prácticamente de no. O sea, no se dio cuenta que había iniciado la partida. Entonces, por eso, a lo mejor, mi estimado Joseph, es que no logra clasificar. Tú sabes que aquí segundos son importantes. Y ahora se acaba el desafío y nada más tenemos desafío, ¿no? Sí, sí, sí. La gente le entiende. La gente le encanta. Y nos vamos con la carrera de rascacielos. Un tema un poquito ultrón, ¿no? Un tema un poquito en el futuro, en el obelisco también, en los cielos. Y vamos a ver quién es el primero. Nos pasamos solamente 26 participantes. En esta ocasión es la ronda número 2 de Fall Guys. Y me parece que van a estar pasando alrededor de 18, si no me equivoco. Van a estar pasando alrededor de 19. Y aquí tenemos a Mr. Ferrusca. Recordándole a la gente, Dica, que esta es la partida, entre comillas, de noobs. Sí, bueno, entre muchas comillas, ¿no? Porque ahí ya nos hacían spoiler de las horitas que, por ejemplo, llevaba Aldo. Entonces, hay que estar muy al cuidado de toda esta situación y ver ahora cuáles van a ser esos 19 eliminados. Y lo más importante, cuáles serán los eliminados y que no logren clasificar la siguiente fase, porque van a ser pocos espacios, por así decirlo, los que al final se van a quedar sin clasificar. Así que estamos aquí chismeando y reaccionando. También un saludito para todas las personas de todos los chats. Si nos andan viendo por aquí, un besito para todos. Que se la pasen bien, se divierten y se entretengan. Quien, cada quien sus risas. También es un juego que puedes pasar de chill, como dirían los chavos, ¿no? Que puedes pasar a gusto con tus compañeros porque están los empujones, ¿no? Que vamos agarrando por la cola, porque este es un mapache, ¿no? La agarramos por la cola, los frijolitos se los terminamos tirando y cada quien y decide agarrar por su camino. Ahora, es lo que te decía al inicio, puedes trolear. Y una vez más, vemos a Locochón. Recordando que el primer clasificado de la ronda pasada fue el buen Charlitos y Locochón le estaba pisando los talones. Ya tenemos a Javercito de segundo, Aldo de tercero. Y amigo, esto que dijimos que era pros, noobs, perdón, se está convirtiendo en pros también. No, esto es noobs bastante dudoso, ¿no? Digo, por ahí, pero creo que a Pacer Bootcast le está costando algo, ¿no? El poder terminar y se va a quedar justamente fuera. Se va a quedar ahí a la entrada prácticamente. Y aquí están los frijolitos eliminados. Vi, estimado Joseph, 6 de momento. Quedamos con 19 y ojalá gane ese bonito, hermoso, precioso Chapulín Colorado. ¿Por qué quieres que gane el Chapulín Colorado? Pregunta. Porque velo, qué bonito se ve. Ah, mucho okay. Más que tú eres más de... bonito y ya está. Tú eres más de físico. Eres más de físico que de sentimientos, entonces. No me fijo en el físico, ¿no? Soy más de sentimientos, pero es que ve qué bonito se ven los frijolitos. De hecho, yo tengo a Jack en mi skin de aquí de Fall Guys. Me gusta muchísimo. De Fall Guys. Ah, ok. Sí. Ronda número 3. Amigo, solamente van a estar clasificando... No, van a estar siendo eliminados 7. Ahora sí, cambia y nos vamos con Mr. Ferrusca. El caballo favorito de todos, intentando moverse en diagonal, empujando y Locochón también queriendo trolear. Táctica para no caerte, Dica, creo yo, que quedar obviamente saltando a los demás. Pero aquí es necesario agarrar para tirar a los demás, porque si no, se puede hacer eterno. Sí, porque aquí es completamente diferente, ¿no? Aquí hay que eliminar a gente para poder clasificar. Entonces, si necesitas trolearlos, agarrarlos un poquito ahí para que se caigan, es lo que tienes que hacer 100%. Y mira aquí, tranquilitamente, Aldo, que ya nos suponía que lleva como 9000 horas. 9000 horas en el juego y aquí dando la vida con los noobs. ¡Bastante cuestionable! ¡No lo puedo creer que se nos va a caer, Aldo! ¡No lo puedo creer que se nos va a caer! ¡Aldo se quedó a nada! ¡Se agarró! Como muchos de ustedes a las mentiras de sus ex, ahí, así, a un filito de caerse. Y por poco se nos va Aldo con todo en las 9000 horas, ¿eh? Aférrate, Aldo, Gio, aférrate, por favor. Así como te aferraste a ella, quédate en la plataforma y todavía queda gente. Solamente han sido 2 eliminados. Todavía quedan 5 por eliminarse. Vimos a Javercito con el Chapulín Colorado, cada uno de ellos saltando un solo obstáculo. Cada quien cayendo y ya se nos va uno más. Las bananas predominando. ¡Salió volando, amigo! ¡Justamente también, Aldo! ¡Tus 9000 horas se fueron al carajo, Aldo!
Aldo y las 9000 horas en las mochilas. Por ahí alguien dice, representando a México, tenemos a Aldo. Pues se nos va a Napa, ¿eh? Por ahí no quiero decir nada, pero a lo mejor lo mufaste, ¿eh? No, 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 no. Aquí las mufas con nosotros no van, amigo. Aquí las mufas no son de nosotros. Y llegamos justamente a de puntillas. Aquí, lo bueno es que no son pros, porque si los pros estuvieran jugando, y que más adelante lo vamos a estar viendo, no spoilers. Amigo, se van saltando como si fuera una canica, una pirinola. Y nos vamos con Mr. Ferrusca, el caballo favorito, el Houseman, intentando buscar el camino sencillo. Y mira, ahí está tu chapulín colorado que se termina yendo. ¡Ey, mi chapulín hermoso, precioso, colorado! Pues aquí es literalmente una de dos, o aguantar o empujar a la gente para buscar saber cuál es el camino, ¿no? Porque aquí lo más importante es literalmente aguantar y quedarte hasta atrás. Digo, faltará mucho en el que tienes que esperar, obviamente, a que todos los demás hagan su recorrido. Y mira aquí, bastante tranquila, muy, muy concentrada, ¿eh? Muy modo Trejer concentrada, y no sé por qué no ha saltado, no sé qué está esperando. Si sí, tiene miedo por ahí de que le empujen, o está intentando adivinar el camino. Sí, está intentando adivinar el camino, me parece. Ya se avanza por ahí, alguien se anima, están todos apretaditos. Y tú sabes aquí que es momento, mi estimado Joseph, de empujar a la gente para buscar. ¡Y es recto! ¡Se va a quedar fuera! ¡Se va a quedar fuera! ¡Se va a quedar fuera! Y es que tienes que quedarte donde está la bolita 100% para buscar clasificar. Si no, te puede pasar justamente lo que le acaba de suceder a Rivers. Así que, ni modo, otro que se nos va. Por cierto, buena hoodie que tenía, ¿eh? Buena hoodie. Así que avanzamos ya, mi estimado Joseph, a la final. Nuestros guerreros para llevarse esta primera partida y unos cuantos dolaritos. Nos vamos al Templo Perdido, uno de los mapas más complicados que tienes que ir cruzando por cada uno de los caminos en laberinto. Quedan solamente, si no me equivoco, alrededor de 9 personas y solamente debe de haber un ganador. 9 contendientes buscando la victoria, 9 contendientes buscando la puerta mágica para intentar llegar por la corona y chocando. Aquí tenemos a uno de los pros, el buen Mingot, representando y va a la cabeza, liderando, pero se termina tropezando, amigo. Es parte de la vida. Sí, no, es parte, obviamente, de este jueguito. Y no sabes de verdad cómo odio este juego, porque literalmente es suerte, ¿no? O sea, no hay habilidad, por así decirlo. Es buscar pasar en la puerta correcta y así seguir avanzando. Y eso termina por ser frustrante para mí. Y mira, por ahí vemos, creo que ya alguien a punto va a agarrar la corona. Faltarán aún unos cuantos segunditos. Y lo interesante es quién. ¿Quién ganó? ¿Quién es el primero que acaba de ganar? ¡Mira nada más mi chapulín hermoso colorado, que es el que se lleva la primera partida, Javiercito! Bien ahí, Javiercito. Bien ahí, Javiercito. Mira, al parecer tu gallo, el favorito que tenías, termina ganando. Tú traes algo ahí en las venas, amigo, ¿eh? Tú traes algo ahí para echar las vibras. Y sí, felicidades al buen Javier. Era Javier, ¿verdad? Javier Martínez. Sí, Javier MTZ. Por llevarse la primera victoria de este desafío Nice de Fall Guys. Y, ojo, esta fue la primer partida, pero de noobs. A continuación, veremos la de pros y a ver si hay un cambio. Lo iremos viendo, Dica, también. Yo diría que sí, ¿no? A priori, pero la verdad es que no lo vamos a ver hasta que no lo vivamos en unos cuestión de segunditos, mi estimado Joseph. Y, pues mira, poco se habla, ¿eh? De al Chapulín Colorado que al final logra llevarse la victoria, Javercito. Enhorabuena, primera win de este desafío Night en Fall Guys. Así que, mis felicitaciones, obviamente. Y ya se llevó él unos cuantos dolaritos, mi estimado Joseph, al bolsillo. Ahora, después de seguir avanzando, hay que recordar a todos que literalmente los que ganan son cada uno el que gana en la partida. O sea, no tenemos una acumulación de puntos, sí, una tabla. No. Es jugar, llevarte esa win, esa coronita, y además de eso, llevarte unos dolaritos a casa. Está bien, ¿eh? Unos cuantos dólares por ganar Fall Guys y además estando entreteniendo a mucha gente. No es fácil, Dica. También la presión, también estar buscando el camino correcto, que no te estén empujando, que no te estén tirando, que no te estén jalando de la cola, del pescuezo, ¿no? Que es viernes justamente, amigo. Es lo difícil, pero al final ya se termina ganando la primera partidita y como lo dices tú, ya veremos un cambio. Se está preparando la lobby. Y tú dime, ¿conoces a uno de los pro players que tú digas, amigo, yo estoy seguro? Porque son pocos, a diferencia de los noobs. Sí, bueno, son pues sí, son pocos, ¿no? Pues digo, pero yo creo que va a ser una competencia bastante intensa, ¿no? Porque tú sabes que cuando juegan los pros es otra cosa completa. Se saben los bugs, los trucos, los timing y todo, de verdad. Lo hacen ver tan fácil y tan clean que te das cuenta de que pues eres malo, no, sino malísimo. Entonces veremos si todos son a ese nivel, Joseph.
¿O va a haber alguno por ahí que tal vez no encaje en el nivel de pros? Pero yo diría que sí, porque los escogieron literalmente por la cantidad tan absurda. O sea, ya es cantidades absurdas de coronas que tienen. Sí, estuve checando, como te decía, el buen Mr. Keroro me parece que tiene más de 5.000 coronas, el buen Ali Bodoque me parece que tiene como 2.300 coronas. Entonces, estamos hablando de gente que sí tiene unas victorias muy grandes, Dica, y como bien lo comentas tú, que sabe en qué momento lanzarse de panzazo, que sabe en qué momento saltar, y hay uno que otro también que se aprovecha y salta por donde no debería, ¿eh? Esos son de los que realmente, como dicen en el chat, que no contaban con su astucia. Poco se habla de mi Chapulín Hermoso Colorado, ¿no? Y también es bonito ver skins, digo, es también lo precioso de Fall Guys. Y yo creo que también algo que tiene bonito, por ejemplo, Fortnite, que tienen skins muy bonitas. O sea, de verdad, son skins que te puedes literalmente ahí sí decir, bueno, voy a gastar ahí un poquito mi dinerito, ¿no? Pero te vas a ver con alta facha. Entonces yo creo que eso es algo también bastante cool. Y veremos por ahí quiénes tienen su skin. Ya vimos ahí dos bananitas, ¿no? La banana del buen Barca, muy buena banana diría yo, y el Chapulín muy buena Colorado, banana del Barca, muy buena, es más, gran banana diría yo, hermosa banana del Barca, cómo no. Y que también está chido lo de Fall Guys, está muy bueno, que se pueden combinar, ¿no? Que puedes combinar la banana de la parte de arriba y ponerte unos calzoncillos en la parte de abajo y ponerte unas patas de chamuco, ¿no? Unos pies de cocodrilo. También es bastante divertido y es lo que me gusta también. En esta última temporada agregaron cosas de Hello Kitty, pero la temporada de Bob Esponja también dio un boom muy bueno, ¿eh? Ver a Patricio y Calamardo peleando contra otras personas da mucha risa. A mí me da mucha risa realmente. La verdad es que pues, es chistoso, ¿no? Nos da también a juego de muchas palabras por ahí. Disculpen las cosas luego que estemos diciendo. Un saludito a todos los chats y a todos los streamers, creadores de contenido que están aquí con nosotros, de verdad. Gracias por participar, por pasársela bien en el Desafío Night. Entonces, no queda más que trolear. Si creen que no tienen posibilidades de ganar, pues yo les dejo que se pueden aliar con alguien más para tirar al rival más fuerte. Digo, yo ahí lo dejo. No está escrito en las reglas nada, ¿eh? Estaré bien, ¿eh? Estaré bien, ¿por qué no? Buscar la manera de sabotear, ¿no? Al más pro, al que tenga más coronas. ¿Sabes qué? Vamos sobre él y luego ya nos repartimos el dinero. Es algo que harías tú, ¿no, Dica? Yo creo que si estuvieras participando, es algo que tú harías. Sí, yo soy de hacer este complot, 100%. Ahí vemos con quién podemos trabajar, ¿no? Nos juntamos, hacemos una pequeña mafia entre nosotros, ¿no? Y vamos tirando a frijolitos y después eso ya nos repartimos el dinero. 100% estaría ahí en esa reunión. Digo, si creo que tengo nulas posibilidades de ganar, porque como te comentaba, no soy el mejor del mundo, obviamente, jugando Fall Guys, pero pues mira, por ahí yo creo que sí nos podemos aliar, Joseph, e intentar sacar alguna victoria. Yo creo que no es tan difícil. Intentar aliarse, como dices tú, no es tan difícil buscar en el equipo porque tú conoces, si tú ya eres pro, tú ya conoces quiénes son los que tienen más tiempo, que tienen más coronas, entonces, ¿por qué no asociarse? ¿Por qué no buscar ese conjunto, ese trabajo en equipo para terminar tirando a uno? Estamos a punto de comenzar la partida de los pros, vuelvo a repetir para la gente que viene llegando, se supone que van a ser 6 partidas de Fall Guys, va a ser una de noobs, una de pros, una de noobs, una de pros, una de noobs y vamos a terminar con una de pros si las matemáticas no me fallan. Cada una de ellas solamente va a haber un solo ganador, así que ya ve tú a saber quién se va a estar llevando los demás premios. Creo que se puede repetir también el ganador, ¿eh? Javier se llevó la primera. Claro. Oye, Javiercito, ahí esperemos que, pues bueno, no sea lo mejor, también que lo mueva, ¿no? Yo creo que todos los ganadores, de repente de la modalidad noob, que los muevan a una partidita de pro, si es posible, ¿no? Para ver cuál, a ver en qué nivel andan, más o menos, ¿no? Estaría bastante cool por ahí para poderlos medir. Y bueno, sería muy triste, la verdad, si Javiercito, que ganó al menos en esta primera partida, de repente que salga eliminado así en la primera ronda, sería algo triste, pero bueno, por algo separamos a los pros y a los noobs, ¿no? Para que tengamos esta pequeña, pues, nivelado, por así decirlo, entre muchas comillas, porque luego es complicado. Por ahí decía Andaldo que tiene ya 9000 horas y que debe... 9000 horas, ¿cómo? Y no sé qué. Y después lo mandan directamente. De hecho, el juego se la perdonó, ¿eh? Déjame decirte que Aldo el juego se la perdonó. Sí, 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 se aferró. Cuando le pegó eso, se agarró, pero así apenitas. Entonces el juego de repente, el juego a veces da y a veces quita. Y de repente dijo, pues bueno, ya te hice sobrevivir. Y ahora, pum, lo mandó justamente en la última eliminación para que clasificaran los demás. Es parte de la vida, amigo. Tú sabes que a veces da, quita, recibes. Cuando te toca y cuando no, pues no te toca. Aunque claro, te pongas, aunque te quites, por supuesto. Y me gustó la primera ronda, vimos bastantes risas, como lo decías tú, obviamente destacar eso de Aldo, que se termina aferrando así como a las mentiras de esa persona como que tanto mentiras querías.
Dilo, dilo, diga, perdón, No, no, se no, me no, yo olvida, no dije diga, nada, perdón, no, 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 perdón, todo bien, amigos, no, ya todo estoy bien, sacando tus Joseph, trapitos al sol. Joseph, no pasa nada, todo bien, todos tranquilos, no, no, no. Discúlpame Dilo por abrir mejor heridas, amigo. para allá, para terceras personas, ¿no? Como Sí, ustedes, como los exactamente. demás, Como ¿sí? Se aferran a las mentiras tú que de sexo, estás ahí. como tu espectador, ¿no? Sí. Ya nada más te faltó Exacto, señalarme, digo Joseph, ¿no? O amigo. sea, digo, No, 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 gracias, no, no, ¿no? no, no, no. Me Estamos bien, deslindo. Joseph, no, Me estamos deslindo bien. completamente, me deslindo. Pero cambiando de tema, te recuerdo que estamos en la Gracias. temporada 4 de Fall Guys y quisiera ver alguno de los mapas creadores de los creados nuevos, amigo. Porque, como te decía al principio, Fall Guys ahora ya tiene de estos mapas que puede crear la comunidad y que también los propios de Fall Guys los crearon así como un poquito más fun y más divertidos. Entonces, esperemos que salga ahí en una de las listas para ver estas propuestas indecentes, amigo. Sí, bueno, yo creo que del juego de equipo, por así decirlo, el que más me divierte a mí es el de fútbol. Literalmente es el que más me divierte porque pues ves cómo se hacen todos los equipos y estaría bastante cool también que se juntaran obviamente en el mismo chat para ver todas las cosas que se van a gritar y se van a decir. Entonces yo creo que es algo fantástico. Los de deportes me gustan bastante. De hecho, ya lo mencionaba, el último juego Sí. en el que tuvimos en el solitario, ese lo odio porque se me hace un juego como de mucha suerte, ¿sabes? Literalmente es izquierda-derecha. Bueno, tienes tres puertas normalmente, ¿no? Pero es izquierda-derecha y si la atinaste, qué bueno, ya avanzas. Está Y si no, pues ni demasiado modo, focus GG, buen tengo en player. la Entonces, pública con los es algo que la verdad no me Skybinders encanta, para venir a pero un torneo bueno, par de grabado show. Así que, mi fútbol. estimado Joseph, ya estamos Ay, aquí Dios mío, en ¿eh? la partida de los pros, de los tryhards, de los que ya tienen la silueta de la silla Dios marcada mío, ¿eh? de tantas horas que han jugado. Así que prepárate porque Dios vamos a mío, ¿eh? ver Sí. probablemente el tryhardeo máximo. Dios mío, amigo, tal como te lo comentaba, arrancamos la partida, la primera de los pros, y chécate el dato, ¿eh? Chécate este dato, abre bien los ojos, abre bien los oídos y abre todo lo que quieras para que escuches. Estamos con el buen Mr. Queroro y abre bien, obviamente, la boca para comerte este dato. Ya digo, o sea, ya para 8.924 mí coronas, lo Zika, que por va a Dios. ganar ¡Auch! son. No, bueno, ¿8? Dios mío, yo creo que ¿cuántas son horas los 30 serán? Bueno, unidos para Gerona son poquitas horas, ¿no? de 100%. las O sea, partidas de pro. yo creo que él hace. ¿Cuántas coronas hará? ¿Unas 50 al día aproximadamente? Aún así, hay que llegar a esa cantidad. 50, yo sé, yo llevo en toda mi vida, si me ¿Te sonríe el van a juego hacer un la mía? poco, desde que salió, ¿eh? Y él, yo creo que las hará tranquilamente en un día, en una noche tranquilita de juego. Es que esto para él ya es un pan de cada día. Para él esto Ve es qué tan una perfecto, risa. Joseph. Ve qué Esto es clean. desafío. Esto es la Mierda. dificultad que tiene desafío Knights. Está Chocó diciendo el otra buen vez, Mr. sí. Queroro. Chocó otra ¡Pero vez. cuidado! Chocó otra vez. ¡Está pecando! La vida lo está tratando, lo está apuñalando, le está dando sus golpes, Mr. Queroro. ¿Qué pasó con eso de ser tan pro? ¡No, que No muy sé qué está pro! haciendo, ¡Está sinceramente. troleando completamente el No sé qué juego! estoy Y cuidado, que el haciendo primero aquí. en clasificar son algunos de ellos. Y Mr. Queroro, las 8.924 wins se nos terminan yendo, pero aún así clasifica también. Bueno, aquí hablando de Mega Tryhards también tenemos a otro y ¿Quién manda? bastante ¿Quién manda? interesante, ¿no? Dice que luego por ahí, no sé qué estoy haciendo, trolea entre muchas comillas un poco y aún así pasa de séptimo a octavo más o menos. O sea, es una cosa la verdad impresionante y que al menos en esta ocasión, pues bueno, no hacía falta como tal tryhardear tanto porque nada más necesitas clasificar y aquí tenemos los 28 guerreros que pasan a la segunda ronda, mi estimado. Y no sé si tengas ahí ya algún skin favorito, pero déjame decirte que mi Chapulín se fue al solito. De momento no veo algún favorito. Yo creo que más adelante. Yo te decía al principio que yo no soy mucho de la skin, de fijarme en el físico, ¿no? Yo prefiero más el cómo juega, los sentimientos. Pero chance y más al rato estaremos A viendo. ver, Nos yo preparamos soy como Chan, ¿no? justamente Como con Naka. clasificados 20 de ellos. Recuerda que esto es ¿Quieres la que te tire partida la de los mejor pros. Pepo? Mucha gente Oye, con Jeffrey, muchas que te coronas, trae mucha toda la gente. chamba Y igual. cuidado con el buen budget de este lado. El señor más mamadísimo de Twitch buscando también la oportunidad. No sé qué es. Y cuidado, nos vamos con el francés, el buen Shadowne, que él también me parece que tiene como 400 coronas. Por ahí estuve leyendo que sí tiene bastantes coronas. Y cuidado, príncipe, levanta la cabeza que se te va a caer esa corona.
La verdad, aquí vemos una concentración absoluta. Digo, en teoría son puros trejas jugando, mi estimado Joseph. Entonces tienes que tener concentración a full. Es el momento en el cual yo Me creo van a van ser los las partidas martes más difíciles, 6, porque normalmente no. cuando te pones a jugar La broma. las partidas normales por ahí buscando tus coronitas, pues tendrás de todo un poco, pero ahora mismo todos son mega tryhards, todos tienen muchas coronas Sí. encima, entonces yo creo que puede ser una partida mucho más difícil de Oye. normal, pero ve, me fácil, lo hace tranquilito, muy clean, va a pasar de primero porque le dan chance, no, se abrazan, un abracito, claro que sí, un bailecito, primero un bailongo, un saludito, qué bonito los frijolitos, y ahora sí pasamos, de hecho, de segundo, Nacho en primero, y mucho cuidado porque se nos puede quedar aquí Ay, no. justamente un ídolo fuera, ¿eh? Cuidado con Shaoni queriendo llegar desde la parte de atrás con este frijol blanco, No, ¿no? ya. Un líquido blanco que está manejando Shaoni, A mí me que cae si el termina pinche. clasificando sin ningún problema, tenemos al buen Larry, Larry Cavirria, que está Larry. peleando por un puesto. Al parecer no va a llegar. Larry va a intentar Vamos a llegar ver por los pelos 19. si alcanza a clasificar al número 19. Larry Cavirria, como no, representante de toda su comunidad, pasando. Y ya tenemos los 20 clasificados, diga. De momento, 20 que siguen avanzando tranquilamente. Y vi a Larry ahí un poquito, no sé si molesto o enfadado, ¿eh? Creo que las cosas no le salieron tan bien, a lo mejor. O simplemente se siente un poco decepcionado por pasar en esa posición. Pero lo cierto es que se clasificó. Y como lo digo, Joseph, aquí lo que hiciste en la partida pasada no importa absolutamente. Es llegar hasta el mapa final. Y ahí es donde tienes que sacar el 150% para ganar a Solo la en corona. torneo, solo en esta. Me gustan estas bananas, ¿eh? Me No, gustan es que estas tiene bananas que tantas están a balas, punto bro. de ser aventadas por esos toros mecánicos. Me recuerda a cuando era pequeño y yo iba a la feria. ¿Tu Había uno de recuerdo qué estos tiene que ver juegos. con bananas y toros mecánicos? No, no, Necesito no, explicación. es que Muchas preguntas. allá voy, allá voy, amigo. Es más, te voy a dejar con la duda y después te No, platico. Te voy a no, dejar con la duda y no, después no, te no, no. platico. Ahora me Ya cuentas. no te voy a Necesito que platicar me mi recuerdo cuentes. con bananas y toros de infancia. Pero el buen Mr. Queroro, jugando muy tranquilo, ya conoce la mecánica, se nos termina yendo. ¡Shadone! Abandona las tierras y el Muerto. francés se va a dormir. Quedan 35 segundos, Llorando. 5 espectadores, mucha gente en el centro. Pendejo. Y Dica, pues cada quien conoce Sí, el se va a dormir terreno y ahora. tenemos al buen Pinche Barca, Barca se el durmió. buen Barca que te gusta su Mr. banana. Ahora no opina lo mismo, él Sí, anda chileando joder, diario, es güey. diosa Chile, banana que güey, tiene no Barca opina en lo estos mismo. momentos. Muy. De Dime, hecho, trae Larry, shorts deportivos, ¿eh? O ¿quién sea, es una Larry? cosa ahí, la verdad, bastante Ahora chistosa, no bonita, con opina los lo mismo. shorts deportivos Ejemplo, aguantando. ejemplo, Y de momento ejemplo. está dando la vida, ¿eh? Está dando Coño. absolutamente la vida. No, mis ¡Acaban amigos de locos golpear están a en la banana! mierda. Pero no. Hola, Uf, Pastor, ¿dónde al estás? parecer no se cae. Aguanta un Saber poquito. cómo Hay que estoy. jugar el centro aquí 100%, ¿no? Es la mejor opción. Aunque estamos viendo aquí las Masterclass, como siempre, Perfecto. creo que, pues Ellos bueno, todo el mundo no sabe van a que ser. esta bala da Ni se inmuta, muchísimo ¿eh? miedo. No, no, Ni se aprovecho, otro round inmuta, o más. sea. Aprovecho la chichada y no te puedo quitar una Exacto, polla. esto es el, como lo platicábamos, es el pan de cada día. Pasa Cris Almoni, pasa Aerolas, pasa Esta es la Mingot, prueba. pasa Esta es el la mejor señor prueba Mr. del mundo. Queroro, Barca, Esta Charlitos, es ¿eh? la Cuidado con noche. el buen Charlitos, todavía queda gente y nos vamos a la ronda final, el Exanillo, si no me equivoco la pronunciación. Un juego muy difícil, ¿eh? A mí no me gusta para nada este, lo odio también. ¿Por qué? O sea. No lo soporto, la verdad. Es que te puedes buguear al momento de que empiezas a pisar los hexágonos, como que se desaparecen, pero te bugueas cuando los intentas saltar, ¿sabes? Vale, cierto, Ah, cierto. sí, Sí, se siente, se es siente. muy troll esta situación, la verdad, ¿eh? Pero bueno, aquí es Ándale, donde es van muy a troll, jugar, sí. obviamente. Vamos a ver a todos. Y como siempre, lo más cercano por aquí, por parte de Keroro. No sé tú, yo sé, pero aquí podría ser buena idea tal vez empujar esta bala. Trolearla un poquito, Es tu intentar trolearla. favorita, es mi favorita, pero llevo sin jugar esta prueba. Bueno, Y está está andan escuchando y tranquilos, ¿eh? estamos Pero sí, dice escuchando, que es su que dice favorita, ¿eh? que es su favorita, que es de las que más les gusta y cuidado, ya van por él, por favor, vayan a sacarlo, vayan a tirarlo entre Está en todos, la prueba, Mr. así me Queroro baño la saltando, él galla. está muy a Sí, por gusto, fin, pero déjelo, ahora por se va a favor, va acabar Mingot el para intentar tirarlo, quitándole mundo. algunos de los cuantos hexágonos, y él está muy calmado, o sea, yo te diría que si él fuera doctor y esto sería una operación, él estaría muy seguro de lo que está a punto de hacer, una cirugía de corazón abierto. Sí, muy tranquilo. Y aquí es cuando ya el juego se va a poner un poquito más tryhard. ¡Cuidado! Que casi se nos va Larry por ahí. Veamos a Keroro que está buscando Creo quitar que al hay parecer los camino por donde hexágonos se rojos pierde, para al así ya parecer. y Nadie se dejar ha muerto, ¿eh? espacios. No, no, de momento nadie. Es que aquí van a tryhardear hasta al máximo, 100%, Joseph. Y de hecho hay que tener muchísimo cuidado porque tú sabes que conforme va avanzando este juego ya es imposible moverte. Tienes que tener una lectura impresionante o una memoria privilegiada para poder saber dónde dejaste el camino y retomarlo. Mira lo bien que lo hace ahí Keroro junto con Larry. Cuidado porque van a tener que compartir hexágonos eventualmente. Ya hay 5 eliminados, quedan tan solo 2 eliminados más. Y esto terminará, mi estimado Joseph,
¿Con Win de Kenora? No lo sé. No lo sé. Keroro todavía sigue persistiendo. Él está aferrándose con todas las ganas del mundo a los hexágonos azules. Por ahí le están intentando competir. Ya se encuentra en la zona roja. Creo que queda Charlitos todavía con vida. ¿O nada más quedan ellos dos? No, quedan todavía tres. Y no alcanzo a ver el que está en la parte de atrás. Ese señor Glogo. Si no me equivoco, tres en contra de todos. Uno contra uno. Mr. Keroro por la zona central termina cambiándose. Dica, está tryhardeando muy fuerte, amigo, ¿eh? Yo ya me mareé. No. Incluso estoy a punto de convulsionar de tantas vueltas que estamos dando. ¡No! Se nos va por ahí mi gallo, mi estimado. Mira, justamente ahí mi best friend, un shoutout para él. Y quedó en top 3, ¿eh? Al menos ni tan mal. Y compitiendo contra la leyenda Keroro. Y pues nada. ¡Ay! ¡Estamos a nada! Se está intentando agarrar. Lo intentaba agarrar para poder tirarlo. Al final no lo consigue y aguanta. Y déjame decirte que creo que hay más espacio a la derecha, ¿no? Creo que ya se encerró y se termina cayendo. No, no. ¡Que sí, Keroro! ¡Que ya sabemos que siempre ganas, Keroro! ¡Que sí! ¡Mr. Keroro! ¡Ni siquiera celebra! ¡Ya no le importa! ¡Esto es no importa. Para él! Simplemente servirte cereal, prepararte un sándwich, hacerte un huevito revuelto. Keroro, muchas felicidades, amigo. Lo hiciste estupendamente bien. Y amigo, yo te dije al inicio, ¿eh? Es que tener más de 8,000 coronas es una locura, amigo, es una locura. No, y es que Keroro es muy, o sea, es extremadamente bueno, ¿no? O sea, yo creo que si estuviéramos en una casa de apuestas en estos momentos, el modo ideal estaría mega negativo, porque es casi 100% de que va a estar en la final. Pues yo diría que un 100% que va a estar en la final, y de ganar, sí, debe tener posibilidades en torno al 90%, yo creo, de las veces que va a jugar. Aquí lo hizo ver fácil, entre muchas comillas, pero sí hubo alguien que le estuvo compitiendo al menos hasta el final. De hecho, si ese abracito lo hubiera hecho bien, a lo mejor ganaba la otra persona. A lo mejor. Estuvo muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho la final. Me gustó que sí algunos iban a intentar empujarlo. Si te fijabas, también iban a pisar parte de los hexágonos, iban a molestarlo un poquito. Pero al final, Dika, mira, como lo decíamos al principio, a lo mejor tú sabes que no puedes ganar. Tú sabes que hay alguien más pro. Te arriesgas, ¿no? Vas, lo empujas y te caes con él. Pero ahí ya perderías la oportunidad de ganar esos dolaritos, ¿no? Esos pelucholares. Entonces, está esa decisión, ¿no? Ser un verdadero enemigo, convertirte en el antagonista de la película o simplemente jugar de chill. Yo podría hacer los dos, ¿sabes? Podrías intentar una partida sí y otra partida no. ¿Por qué no? Bueno, pues yo creo que ahí también tienes al menos unas cuantas partidas para poder experimentar eso, ¿no? Por ahí. Ándale, exactamente, nada más sí. Que GG. Y ahí está absolutamente. Keroro otra vez ganó. No importa cuándo estés viendo este stream, no importa cuándo estés jugando Fall Guys, si está Keroro ahí, probablemente está ganando. Entonces, mira, otro día más para él en la oficina, mi estimado Joseph. Y pues ya lo decías tú, ¿no? Parece que lo vive completamente, ¿no? Imagínate esa sensación que debe tener al momento de ganar la corona, teniendo en cuenta que tiene tantas, ha visto tantas veces esa animación de ganar, mi estimado Joseph, que a lo mejor hasta debería de estar harto ya. Sí, pero aún así es un torneo. Yo creo que también todavía le emociona. A lo mejor en las casuales sí va a decir, bueno, pues ya otra vez otra corona, ¿no? Uf, ¿quién quiere otra corona, no? Pero ese es un torneo. Además, estás hablando de los mejores torneos de desafío. Y no solamente un desafío, de desafío night. Entonces, él está muy orgulloso, ¿no? Así tenemos que poner muy en alto de desafío night, Dika. Obviamente, no, él sí está orgulloso y lo va a poner en el currículum. Gané una partida de Fall Guys en desafío night. Sí, yo creo que, pues bueno, no hay nada más que decir, aplaudirle, y ahora nos vamos a pasar a la otra parte. Y también, estimado Joseph, y ahí sí donde tal vez vamos a apostar un poco más, y es una situación bastante interesante el saber quién es el que va a ganar. Lo curioso aquí es que Barca jugó en las dos, ¿no? La Barca jugó tanto en el de Noobs como en el de Pros. Ah, creo que sí, sí es cierto, es verdad, porque estuvimos comentando de sus bananas, sí es cierto. Sí, sí, vimos sus bananas muchas veces. Sí, sí, tiene razón. Digo, qué gusto. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. De Barca. Sí, 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 siempre, siempre es un gusto ver ese color amarillento, ¿no? Salir y brotar a lo largo de Fall Guys, pero todavía quedan cuatro partidas. Todavía quedan cuatro partidas. Sí ha estado tomando un poquito de tiempo y ya se están preparando para la siguiente partida, pero pónganos en el chat, ¿no? Pónganos en el chat cuál es su favorito, tanto de noobs como de pros. No solamente digan Aldo porque tiene 9,000 horas. No, no sean tan fanáticos, ¿no? Digan por qué. No nada más por las 9,000 horas, que al final termina siendo mufa, Dika, porque nosotros estábamos apoyando a Aldo justamente por esa mochilita de horas que tenía y se terminó cayendo.
Sí, creo que era Nappa por ahí, ¿no? El que al final lo mufó, ¿no? Entonces ahí un shoutout para Sí, Nappa que está en el chat. cierto, Un sí, cierto. saludote porque fue el que dijo, no, aquí nos está Aldo representando para México, él va a ganar y pum, se cae. Así que pues bueno, no hay mucho más que Sí, decir al cierto, respecto, sí, ¿no? cierto. Un saludito para Nappa, un saludito obviamente para Aldo. Y por ahí comentan que confían en el patrón de Ed, ¿eh? Confían en que pueda llevarse una victoria por ahí. Pues bueno, fue una situación bastante triste lo que sucedió al principio porque creo que no se da cuenta de cuando inicia la partida y esos pequeños segundos al final no lo hacen competir, o sea, pasar a la siguiente ronda y seguir compitiendo. Pero de ahí a ganar una partida, pues ustedes saben que es una situación bastante compleja porque al menos en la partida pasada hubo 35, si no me equivoco, mi estimado Joseph. Entonces veremos si ahora sí llegamos a los 40 participantes. Sí. Tener una posibilidad de 1 a 40 es igual complicado, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es difícil. A mí me causa mucha presión y también yo me pongo muy nervioso, Dica, porque no solamente eres tú contra los otros streamers, sino también es la comunidad de cada uno de los streamers, ¿sabes? O sea, si tú quedas en la final y te están espectando, no solamente te están espectando los streamers, sino también todos los viewers de todos. Ahora imagínate pensar eso y tener detrás esas voces escuchándolas diciendo, vas a perder, vas a perder. No, bueno, eso es parte de la esquizofrenia de la noche del viernes, ¿verdad? Pero yo creo que también sí ejerce presión parte de eso. Sí, imagínate, en el canal de Patrón Dead hay como 5.000 personas. Aquí con nosotros nos están acompañando ¿Dónde? también 500. Y luego sigue sumando, 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 sumando. Estás hablando de que estás jugando una partida de Fall Guys. Expectada por cuántos te gustará, 20, 30, 40 mil personas. Es una presión bastante interesante la que viven ellos. Digo, nosotros aquí estamos cómodos, felices, comentando, nos reímos, jiji, jaja, troleo y todo esto. Pero imagínate, si no manejas también el tema de la presión o de que hay mucha gente observándote, pues se vuelve una competencia mucho más agresiva de lo que en realidad es. Porque estamos viendo, sí, aquí a frijolitos, agarrarse, jiji, se caen, no pasan, clasifican. Pero en realidad estás trejardeando con otras personas mientras te están viendo 40, 50 mil, no lo sé, o sea, pon tú más todavía, por obviamente tenemos que hacer las sumas por ahí de todos los que están en vivo y es una situación bastante interesante, ¿eh? Vamos a ver si cambian también un poquito de perspectiva. Son 40 creadores, se supone que hay ¿Qué? ¿Qué? 40 ¿Qué? ¿Qué? espacios. ¡Y ojo! ¡Vámonos Estamos con en la vivo. partida! Al parecer, comenzamos. ¿Qué? ¿Cómo no? No sé qué. No sé si se bugueó, no Llevamos sé dos si qué está partiditas, mi estimado quejando. Joseph. Por ahí comentaban en el Dos chat, son dos partiditas, tienes partidas. razón. Llevamos una de noobs, una de pros, y esta es la tercera partida que vamos a comenzar con la de noobs. Así que, mi estimado, Exacto. es momento de jugar porque ya tenemos inicio de esta segunda ronda, segunda partida de los noobs. O sea, Entre sí, muchas pues. comillas, ¿verdad? Vámonos ya. Estoy siendo Vámonos honesta. ya con la segunda partida de Noobs, Sí. la tercera partida de este desafío Knights. Solamente pasan 27. Y este, Dica, es de los mapas que te decía del creador, de los creadores de la temporada número 4 de Fall Guys, ¿Cuál de atrás? donde la comunidad o los mismos creadores de Fall ¡Vamos! Guys crearon este Gente, tipo de juventud, mapas un poquito libertad, más divertidos, ¿no? ¡hombre! Por eso dice arriba Fall Guys Team, porque son ellos los que crearon. Estamos viendo a Charlitos, el de los más guapos streamers, claro que sí, representando. Veíamos a la Rivers llegando en la forma top, pero cada uno en su ritmo, amigo. Cada uno, a pesar de que no son los pros, mírale la cara de concentración. Este señor te lee la Biblia completa en menos de una hora, ¿eh? Y aquí vemos, hablando de tryhards, ¿no, Domingo? Que sabemos que es buenísimo para los FPS, en los shooters domina, pero ahora mismo, pues en los frijolitos, al menos de momento, no le ha ido tan bien y creo que no va a clasificar, se va a quedar a las puertas, ¿no? Entra perfectamente, pero apenitas, ¿eh? En el top, por ahí creo que como por el 25, 26, y bueno, le sonríe de momento, Dios, de los 38 que quedaban los frijolitos, nos quedamos con tan solo 27, y déjame decirte que creo que, ah, no, ahí está el ajolote del patrón Death, así que no pasa absolutamente nada, seguimos en el Death. Desafío, mi estimado. Todavía es Desafío Knights. Estábamos viendo justamente ahora a el Death trayendo más mapas de construcción, este modo de juego nuevo. Bueno, no son modo de juego nuevo, sin embargo, son nuevos mapas, entre comillas. ¡Y vámonos! Por ahí vemos a la izquierda Barca, que se quitó la banana, Dica, ¿eh? Barca ya no es la banana, No me se hagas puso la esto, skin de Barca. ninja y ya no es la banana. Estamos viendo a Death con ese ajolote Vicky Palami en la parte frontal. Capri le sigue detrás. Phyllis con ese Sonic que le gusta demasiado, intentando marcar las velocidades rapidísimas. Todavía no clasifica ninguno, pero bien enfocados. Me gusta, ¿eh? A pesar que no son los pros, se siente como una de si fuera pros. Sí, aquí vemos por ahí, de hecho, escuchamos un poco, ¿no? Que decía que acaba Sí, de estaba trolear escuchando, Aldo sí. dando la vida, buscando regresar. Y creo que Aldo se nos queda fuera. Se nos queda fuera, Aldo, mis estimados.
todos. Y ni modo, otra partida que no se le va a dar a Aldo clasificar. El que sí se queda creo que es el Dead. Justamente ahí vemos ese ajolote. Tenemos por ahí de los que clasifican. Bueno, estamos viendo a Vicky que justamente iba frente al Dead. Entonces me imagino que si clasificó el Dead, también Vicky debería de seguir clasificada. Y aquí, mira, justamente hablando de Vicky, ahora mismo que se le está pasando bien, ¿eh? Está sonriendo, todo tranquilo, feliz de la vida. Aquí no hay third parties, ¿no? Entonces yo creo que se la está pasando muchísimo mejor. Entonces hay que seguir jugando de momento, mi estimado Joseph. ¿Cuál crees que sea la final entonces en estos juegos de la comunidad? Mira, ay, si pasó Charlitos, yo le iría aparte a Charlitos, ¿sabes? Porque es de los que ha estado llegando mucho más lejos. Phyllis también es bueno, ¿eh? Y Barca, ya viste que estaba jugando también con la de los pros. Entonces, hay varias opciones, hay varios a quien irle. Y obviamente, apoyando a Dead, que también sigue con vida al patrón de desafío para que siga siendo esto un desafío. Sí, cuidado, porque ahora solamente clasifican dos y creo que el Dead no va en una buena posición. Podría quedar eliminado justamente en estos momentos. Y aquí, bueno, estamos viendo a Rivers, que además está pues apoyando ya, ¿no? No quedan de otra, ni modo. No se dieron las cosas, no se jugó de la manera que queríamos. Se perdió y hay que seguir adelante. Bueno, no pasa nada, Rivers. Tú apoya a quien quieras. Ahí está platicando un poquito de lo que está pasando. No alcanzo a escuchar bien de lo que está platicando. La verdad, pero... quédate en Quevedo. O sea, la verdad es que... Ah, ok. Estaba cantando, es que no estaba escuchando, amigo, ¿eh? Estaba en el Quevedo. Pues bueno, ella está apoyando a su estilo, ¿sabes? Vicky todavía que sigue con vida. ¿Cómo se llama este skin de gatito, amigo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero déjame decirte que creo que GG Vicky, porque ahí veo muchos que va de frente de ella, entonces creo que no va a quedar clasificada. Y mientras el de dando la vida está a punto de conseguirlo, ¡se cayó el dedo! ¡No lo puedo creer! ¡Se equivocó! ¡Era su oportunidad de clasificar, mi estimado Joseph! ¡Y se nos rebala! ¡Espérate que...! ¡No! Pensé que a lo mejor había un milagro. Joseph, quedaban dos espacios y él justamente iba atrás de la persona que no iba a entrar. Y justamente se cae junto con esa persona que le iba a dar la posibilidad de clasificarse. Se nos queda el Dead. Ya, bueno, se nos cae literalmente. Y ahora sí, pasamos al Zafiro nomás, mis hermanos. Ya solamente estamos en un Zafiro Knights. Nos vamos con Barca, que está jugando en los dos modos, tanto en los pros como en los noobs, que sigue con vida. Y continuamos con estos mapas de creadores en estos nuevos mapas que tiene Fall Guys en esta temporada actual y que todavía quedan muchos con vida, ¿eh? Por ahí vemos a Mr. Ferrusca todavía, a Miranda Ibáñez, que también está por ahí participando, sigue Phyllis con vida. Y justamente, mira, estábamos comentando de Phyllis. ¡Y ahí va el Phyllis! El más gran fan de Star Wars, también de Sonic, trayendo las patitas cortas, corriendo por todos lados, estos frijolitos moviéndose para todos lados, y cuidado, que alcanza a caer de pie, amigo, y todavía oportunidad. Solamente clasifican 8. Sí, creo que bueno, aquí tenemos a los 5 que van a clasificar, al menos que verán de clasificar tranquilamente, tienen una clara ventaja a los demás, así que, ¿quiénes serán esos otros 3? Por ahí estamos observando justamente acá, ¡ay! ¡Se nos queda Barca! ¡A nada de clasificar por ahí que tiene el skin de ninja! Ni modo, mi Barca. Y eso, bueno, eso te pasa por no seguirnos enseñando esta banana. Así que, por favor, gente en el chat, si me pueden hacer el favor de ir a molestar a Barca y que se vuelva a poner la banana, lo agradecería bastante. Estaría padre, ¿no? Dicen los casters de desafío que te pongas la banana porque les gusta tu banana. Estaría padre, ¿no? Sí. Un mensaje así. Nos gente encanta, chat. Joseph. No nos gusta. Nos encanta. Si pueden ir a pedirle a Barca que dice los casters, pues, perdón por el spam, obviamente, primero que nada, pero que le digan, ¿no? Que se ponga otra vez la banana. Y ojo, y los con Phyllis, que dice Joseph, abajo en la predicción, Nos bloquean, ya no participan más. Algo que te iba a decir, Dica, que Phyllis abajo a la izquierda tiene una predicción que dice, nuestro patrón Filinesio ganará. Y ojito con esto, ya nos terminan quitando la predicción y nos vamos con Hasbik, uno de los pros de Minecraft, pero en este caso también de Fall Guys, y este señor que a veces streamea sin hablar porque obviamente quiere concentrarse y cómo no, quiere ganarse unos cuantos verdes, unos cuantas monedas, unos cuantos coins para esta vida humana. Yo pensé que ibas a decir unos cuantos
La palabra que empieza casi, o sea, que es como verde, pero con golpazos, ¿no? Y dije, ¿qué, Joseph? ¿Qué? Pero Ah, no bueno, sé, no sé a qué palabra lo te bueno es que refieres, amigo. cambiaste. Ay, Joseph, obviamente sabes de qué palabra me refiero, pero quiero ver a ese tiburón, mi estimado. Necesito ver ese tiburón porque como jarocho me siento muy bien representado con ese tiburoncito que iba en la primera posición, si no me equivoco. Ojalá esté Aunque difícil. creo que se No, sí, cayó, ya no porque van ya a no veo el salir más tiburón chiquitos. enfrente. Ya alguien Se cayó ganó. el tiburón. No lo puedo creer. Entonces ahora tiene toda la ventaja Creo del que sí, mundo. ¿eh? Esta partida es de él. Está muy Y difícil. déjame decirte que es un camino no largo, larguísimo, mi estimado Joseph. La verdad que Llevamos ya no. aquí como 2-3 minutos y el juego no ha terminado de momento. Sigue dando la vida, como ya lo comentas. Está mega, hiper concentrado. Nadie ha Y creo que ganado, va a ¿eh? ganar tranquilamente. Ya vemos ahí la plataforma. No, le falta. ¡Ah, sí, ya! ¿Por qué ¡Es nadie ha la ganado? última! Sí, Ahora no hay ya le que falta trolear nada poquito. más. Sí. No, hay que trolear. Salto tranquilo, O luego sea, va a salto ganar, izquierdo ¿no? tranquilo. Un ¡Salto! ¡No! ¡Hay que trolear! ¡Te dije! ¡Te dije que nada más no había que ¡La trolear! tenía! ¡No ¡La había que tenía! trolear, Joseph! Iba a Era, ganar, sí, izquierda, tranquilo. ganó. ¡Ganó Izquierda, tranquilo. Nelly! No lo puedo creer cómo se nos va Miko, que ¡Qué acaba de ganar troleada, esta segunda amigo! partida de Noobs. Felicidades, obviamente. Y no te puedo creer. Esta es ¿Quién la terminó mayor ganando, troleada del perdón? siglo. Miko, Miko, Miko. Nico, ay, no, amigo, ya la tenía, ¿eh? Pobre de Hasbik, a mí me tocó estar participando con Hasbik en un desafío PUBG y me tocó conocerlo y sé cómo es de concentrado, de asegurado, de asegurar las wins, pero es parte del timing, lo decíamos al inicio, a veces el timing no se te da, amigo, a veces el mismo juego dice, amigo, no te toca ganar. Hoy no es tu día. Así como a Mr. Keroro le dicen, sí es tu día para ganar, Mr. Keroro, le dijeron a Hasbik, mi hermano, no te tocaba, carnal. No le tocaba. Y mataron a un inocente y termina perdiendo. Se quedó así, a nada de llevarse la victoria. Yo sé, una cosa tristísima. Tenía toda la ventaja, tenía que hacerlo tranquilo y le era saltar tranquilamente, ¿no? Y de repente trolea literalmente al final. O sea, al final, como tú lo dijiste, así estuvo de ganar y no se llevó esa partida. Y también aquí hay que Sí. aplaudirle a Miku, que Miku dijo, a ver, vamos en segundo, pero puede pasar cualquier cosa. Y justamente aprovechó ese error para llevarse esa coronita. Segunda partida terminada de Nobs, mi estimado Joseph. Ahora es momento de preparar las tryhards, por así decirlo, en la cual van a jugar los pros y veremos quién gana la corona. Digo, ya sabemos obviamente quién estará en el juego final, pero repetirá. ¿Te imaginas que Keroro gana tres, o sea, las tres partidas las gana? No lo dudo, amigo, ¿eh? No lo dudo, Mr. Queroro es Ah, una pensé que ibas a decir que no lo persona crees. Vale. muy. No, 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 no lo dudo, más bien es una persona muy discreta y que él en silencio va, se enfoca, llega y se lleva la corona. Es que volvemos a lo mismo, 8.000 coronas, amigo, lo decías tú, ya su silla ya tiene su forma marcada, ya pone un letrero afuera de su puerta y dice jugando Fall Guys, no molesten. Y él va simplemente a ganar cuántas coronas. Puede ser que vuelva a ganar, pero hay una probabilidad de que no. Porque recuerda que también se estuvo equivocando, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es donde tenían que aprovecharlo, pero al final, tú sabes que cuando son esa última para ganar la corona, si Keroro está concentradísimo, pues bueno, no hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Yo creo que lo va a hacer increíblemente bien y pues bueno, a seguir avanzando. ¿Y quién le competirá a Keroro? No lo sé. No lo sé si hay alguien que le pueda competir a ese nivel tan alto que juega Keroro, pero lo cierto es que esto es una ruleta al final, mi estimado Joseph, todo puede suceder y mira. A lo mejor por ahí nos sorprende alguien más ganando la segunda partida de pros. Me parece que aquí tengo la lista completa de pros. ¿Te gustaría que la viéramos, amigo? ¿Te gustaría que la estuviéramos diciendo? Tú dime, Yo ¿eh? creo que estaría Si bastante no te cool, gustaría, ¿eh? no. Ok, mira, de pros, aquí tengo la lista y son de los que confirmaron. Está Shadowne, ya lo vimos. Está Mr. Sí, Queroro. claro. Está Larry, Bree Armstrong, Julián. Soy Saúl Hidalgo. Este es un señor bastante conocido y popular en YouTube. Checo Cactus, Go, El Chavo. Está el Chavo, que también es muy bueno. Dirty, Nacho, que Nacho también estuvo pisándole los talones al buen Mr. Queroro. Está Let's Play, el Budget, Erulas y Loconazo. Entonces, así que tú digas que tengan las mismas coronas que Mr. Queroro, la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que no tienen la misma cantidad, pero si Hasbik se acaba de caer a estando a nada. A un pelo de rana calva, como diría mi abuelo. Imagínate que Mr. Guerrero también se puede equivocar.
Traes dichos, la verdad, bastante curiosos, mi estimado. Ya se ve luego. Traes Porque no todo te el gustan. catálogo Sí, de. El, no, no, están increíbles. Son el catálogo del abuelo. A ver, yo me siento identificado, pero sé que de mi hay muchas abuelo. personas en el chat que son jóvenes y a lo mejor van a decir, ¿qué diablos está diciendo este tipo? Pero no, no, a mí me gusta. Okay, Entonces, es tienes que yo razón. estoy ya. Ya estoy viejo, ya estoy viejo, mi estimado Joseph. Ya, yo soy ya el que digo los Lo malo dichos. es que tú te, lo malo es Me que yo me duele veo la más viejo rodilla. que tú, creo, ¿eh? ¿Crees? A ver, No chat. sé, a ver, chat. A ver, gente en el chat, digan quién cree, cuántos años cree que tengo, cuántos años cree que tiene Dica y quién Joseph, se ve donde más te viejo, ¿no? pongan unos 40 y tantos, Joseph, sí te va a dar Qué algo, ¿eh? poca. Ese Joseph se ve de 54. Ya se ve Oye, viejo. Amigo, no, por favor, ese no lo señor juzguen, dice ¿eh? cosas. Ese señor dice cosas extrañas. ¿Por qué invitan señores a castear, verdad? ¿Por qué invitan señores a narrar Sí, estos sí, sí. desafíos? Pero no, bueno, hay que pongan. Dice Nick que 14 y tenemos 15. Ah, bueno, 14 y gracias. 15. Joseph se ve de Bien, 32, ya bien, viste, bien. de 32. 35 y 44. No, bueno, ya. Señorotes, que ¿Cómo que somos gran señores. 44? ¿Alguien tiene el Saúl, timeout de ese señor, por Saúl, favor, ¿eh? a ¿Cómo ti que te quiero mucho, 44, Saúl. amigo? Por favor, a Saúl lo quiero muchísimo. Ese chico me llena de orgullo. Mira, Joseph, ya está 23 y uno Dica más 20. tranquilo. Muchísimas gracias también. Dica Amigo, 20 todo y mundo Joseph está 100. diciendo, todo mundo está diciendo que eres más joven que yo, ¿ya viste? Sí. El Y lo que Brian no dice que saben qué es hace. No, que. sí, entonces. Bueno, Sí, la sí. verdad No. es que Dica ya tiene Joseph. 43. Sí, ya. 42. Joseph. Cumplo 43 en noviembre. Sí, entonces lo que. No, 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 Dica sí es mayor que yo. No vamos a decir nuestra edad para no sentirnos No, tan sí, no mal. tengo No, sí, bueno, problema. yo tengo 25. ¿Tú tienes? 28. 28. 25 y 28. O sea, nos llevamos nada más 3 años. Pero pues a la vida nos ha tratado diferente, así Muy como también mal. los trata diferente, muy mal, yo creo. Muy mal hasta Ahí que nos me di vamos cuenta que Joseph componiendo. lo trató peor. O sea, para que le diga que tiene 42, Joseph, es que la vida lo trató peor A ver, dicen que te tienes que quitar los lentes, amigo. Que te tienes que quitar los lentes. Tú sabes, ¿eh? Pero es que voy a quedar así, mira. O sea, no voy tan bien sin lentes, ¿saben? O sea, vean Ok, cómo voy a bueno, ver sin lentes. ¿te parece si dejamos de hablar de nuestra edad para no hacernos sentir mal, amigo? Y damos Pues yo no me inicio siento a mal, la ¿eh? Por cuarta ahí partida, ¿eh? hubo Ok, muchos que dime. dijeron 22, 25, entonces no me siento mal, la Sí, sí, verdad, ¿eh? sí, Por sí, sí. ahí. No, Y yo a sé. Rius, que adivinó mi edad, también un saludito, Rius, para ahí. Tú lo tenías clavadísimo, ¿no? Sí, estás acabado, Joseph, dicen en el chat. Más bien estoy desvelado, estoy desvelado. Sí, estoy Ah, desvelado. bueno, sí. Lo Es la desvelada, admito, lo Joseph, ¿no? admito, estoy Sí, desvelado, es la la desvelada, la desvelada te desvelada. pega en toda la cara, Joseph, Bueno, ¿no? Y ahora pero sí, para Joseph, vamos a la desveladas, batalla. la que Adelante. está haciendo Mr. Queroro, ¿eh? Porque si no me equivoco, este señor está del otro lado del Esta línea mundo recta, y Dios para mío, me da él miedo ya es por esta hora. madrugada y aún así está aquí en el desafío Nights, literal, en la noche, en este desafío y las flipantes aventuras de sus amigos Vamos de nocturnos. chill. Vamos a ver si esas aventuras terminan en un cuento, en una historia feliz para Keroro, o habrá algún villano, Sentaos. un retador, un campeón que logre arrebatarle literalmente la corona de la cabeza. Suerte, Así que, me mi parece estimado, a malvada. continuar con esa partida, quedan 28 clasificados. Creo que esta es puro trámite, sinceramente, porque es muy complicado, obviamente, no clasificar, entre muchas comillas, porque hay varios que son muy buenos. Mira, Keroro aquí, yo clasifiqué. Otro día más Señor, en la vamos con Glu oficina, Señor. Joseph. No, Glu Señor, güey, ¿Cómo sí, lo van a final acaba con de Querol. trolear ese golpe y losar? Hay que recordar que ese señor justamente estuvo en la final peleando mano a mano con Queroro y ahora queda No me voy a burlar de Javier, eliminado. por favor. ¡Wow! Se No lo cayó la puedo sala, creer. Y por reiniciarlo, ahí, salgan. de los que estamos viendo, al parecer los que logran clasificar, por ahí veo un tiburoncito, entonces me siento muy feliz de que Yo otra por vez aquí estoy ando ganoneando con que representando ama. arriba Ama es Jarocholandia. que le llamo ahí en el chat. Con que alguien Arriba gane Jarocholandia, una, dices. gane una, Sí, yo soy feliz. oye, Ok, mi natal Veracruz. No, yo soy Team Mojarra, ¿no? Una Pues jaivita. entonces tú, o ¿Un volván sea, de si jaiba? tú eres de Veracruz, tú puedes hacer No, pero chistes de gente de no podemos Veracruz, ser. entonces. Ah, Claro es que válido sí. No, eso. no, y Ah, todo el mundo vale, puede por hacer chistes de supuesto. Veracruz, no Vamos, pasa absolutamente chao. nada. Gana y lo gano yo. Veracruz es un lugar con personas hermosas, pero un lugar no tan hermoso. Saludos a toda mi gente de Veracruz, los amo. Nos vamos con Larry, que él no es de Veracruz, Siempre pero pensando lo en que ti. sí Aunque viene es a tenga robarse un concentrado poquito viendo de la coronas, influencia de monitoreando dominabilidad, por hombre. detrás al buen Pero Nacho. si de Te pronto recuerdo que tienes estamos mucho en la dinero, partida de pros.
porque esta es la segunda partida de pros y obviamente no puede faltar el buen Mr. Queroro con esa bala atómica intentando llegar, ya se la sabe, de pie a pa, de aquí para allá, moviéndose por todos lados, explayándose por todo el movimiento. Y mira, qué forma de aventarse este señor. Increíble cómo maneja los dedos también. Y vámonos, la recta final, Dica. ¿Quién será el primer clasificado? Solamente clasifícame. El tiburón, tío. Sí, bueno, vamos a... pues al parecer va a querer aquí el tiburón trolear un poquito. Digo, el tiburón dando la vida. De hecho, justamente es el que estaba también participando en la partida de Nux. No, no, no llega, acaba de golpearse ahí. Creo que por esta troleada, chance no clasifica. No, no, sí tiene espacio, tranquilamente. Así que va a lograr clasificar en el top número 15. Y por ahí vemos muchos gritos. Y ve sus bíceps, Poco sabe sus bíceps. Grítalo, mi rey. Enséñanos esos bíceps, destrózanos y ahórcanos cuando quieras, mi querido Butcher. ¿Bro? Solamente quedan dos espacios y solamente quedan uno, y que es Green y el buen Tore. Se quedan clasificados. Ya solamente quedan 20, Dica y Mr. Queroro, él muy a gusto. Sí, ¿no? Él tranquilito, como siempre, pues relajado, feliz, malo, platica con el chat, un saludito por ahí, shout out para todos los chats que nos están viendo en estos momentos por ahí, de todas las comunidades que apoyan. Muchísimas gracias por participar en este Dead Zafio Night. Un abracito y un... un abrazo y les paso una botana, ¿no? Ahí, hacia arriba, una botanita para que se la pasen bien y se entretengan. Y ahora, pues, a continuar con otro reto más que bueno, reto tiene de muy poco, ¿no? Para que realmente es bastante difícil para la gente. Sí, sí, sí. Pero recuerda que son nuevos mapas, entre comillas, estos. Entonces, a lo mejor todavía no se los aprende, Dica. Pero, como estoy viendo, olvídate, ya se sabe todo. O sea, yo incluso creo que él hizo estos mapas, Esto es parte de su trabajo. Le invitamos a crear unos cuantos mapas. Dinos si están bien. Es más, a Mr. Kero lo mandan a probar los mapas y a decir si están bien y los podemos lanzar. Así yo creo que se maneja esto. De hecho, quiero rescatar por ahí un comentario del chat que dice: no hay ni trucos ni atajos aquí, así que las creativas son la criptonita de Queroro. ¿Será? Shadow, está muy concentrado, ¿Crees que sea la criptonita? Qué buenas caras de concentración, No, y probablemente, lo que te decía, ya no hay este tipo de saltos, ¿sabes? Y Budget termina yéndose, amigo, termina atrasándose muchísimo. Y vamos a ver si se logra recuperar. Ya empiezan a clasificar. Ahí vemos a Mr. Guerrero Shadone. Julián Toret está aprovechando mucho. La Rivers, el pollito pío, claro que sí, saltando por todos lados. Este pollito que no vuela, pero sí se lanza de panzazo. ¡No! ¡Lo termina tocando! ¡Y adiós, Rivers! Termina siendo noqueada y la derrota en pantalla. Solamente quedan clasificados 12. Debería tocar quizá. Fue lo más triste del mundo, ¿no? En esos momentos apoyando como siempre, ¿no? A Rivers y se cae en esos momentos. F en el chat. Hostia, triste la situación, pero pues lo mismo de siempre, ¿no? Es complicadísimo, obviamente, jugar contra estas personas que sabemos que son super tryhards, así que lamentablemente se nos queda eliminada Rivers en esos momentos. La verdad es que no lo veía tan fácil, ¿no? Clasificar, al menos teniendo en cuenta el nivel que hay en estas salas, pero lo cierto es que se intenta siempre y eso se le va a aplaudir a Rivers. Estamos todavía con la partida de los pros, gente. Esta es la cuarta partida que tenemos en este desafío Knights de Fall Guys. Es la segunda partida de pros, todavía nos falta uno. Y Mr. Guerrero muy a gusto, dominando a través de esas pequeñas hachas. Y mira, sin ningún maldito problema, sencillo, por Dios, tráiganme algo más difícil. Termina pasando la rica birria PC. También clasifica Nacho y Torres, se quedan en la final. Y Larry, todos estamos contigo, el poder mexicano representando en la gran final en contra de Mr. Queroro. ¿Quién ganará? Y ojo, también tenemos a Shadone, de diferentes nacionalidades. Dica, ¿qué país será el más fuerte? No sé, pero vamos a tener como siempre una competencia obviamente súper reñida. Última ronda, mi estimado Joseph, ahora sí conoceremos cuál es la última pista. A tirar hacia adelante, veremos quién será el más rápido. Aquí lo triste son esas dos personas que comienzan atrás. Esos centímetros literalmente pueden ser metros de diferencia con este nivel que hay. Y mira aquí a Queroro caminando tranquilamente en la primera posición, sin ninguna presión, sin nada, mi estimado Joseph. La pelota le pega, no mueve ni un centímetro a esa bala concentrada. Y va a ganar, creo, esto, mi estimado Joseph. No hay mucho más que decir al respecto. ¡No puede ser que pase, Megan Clean! Nada más se para y aplaude. Bueno, ahí sí se emocionó, aplaude. Pero es otro día de trámite más para Queroro.
otra win más. Dios mío, sí. No. Tráigale un examen más difícil a Mr. Queroro. GG simplemente dice, a gusto, ya gané. Y a ver a qué hora empieza la siguiente partida. Sí, chica. Sí, sí. A ver a qué hora necesito empieza la siguiente partida. Que me le cambie la dinámica a Queroro, ¿no? O sea, que juegue con una mano, que intente jugar a lo mejor, no sé, con los pies. O sea, necesitamos ahí un pequeño nerf, ¿no? Está demasiado P en estos momentos Queroro. Entonces, algún nerfcito ahí para que, pues, haya alguna posibilidad. Porque en esta carrera se vio, pero de verdad, muy fácil. Yo sé, bueno, esta y la pasada, que te acuerdas que fue super clean, nada más. Listo, ya pasé, gané, GG. Habrá que nerfearlo, ¿eh? Habrá que nerfearlo, sí. A ver si el desafío toma cartas en el asunto. Pero bueno, es a lo que teníamos la clasificatoria. Por eso fue pros y por eso fue noobs. Los pros decidieron entrar a los pros porque tienen coronas, tienen tiempo jugando, ya sabían a lo que se enfrentaban, ya sabían contra quién iban, justamente por eso. Entonces, todo legal, y lo decían en el chat, todo legal, aquí no hay trucos, no hay bugs, no hay trampas, no hay atajos, aquí todo legal, amigo, full focus, y él a lo que venía a ganar, y sobre todo creo que es por el horario, amigo, recuerda que él es del otro lado del mundo, ya es noche, y ya se quiere a dormir, tal vez. Sí, dice, vamos a terminar esto lo más rápido del mundo, ¿no? Por ahí, si nos está escuchando el patrón de Ed, pues bueno, que le haga la transferencia de una vez de la tercera partida, ¿no? No hay mucho más que hacer al respecto, ya. Nos puede ahorrar una partida también. Por ahí nos estaba diciendo producción que iba a terminar esto más o menos para él como ya súper de madrugada. Entonces, pues mira, le podemos quitar una partidita por ahí. No sería lo legal, no sería lo legal, pero sí tendríamos que estar analizando un poquito cómo estar jugando. Amigo, última partida de noobs, ¿no? Sí, efectivamente. Es la que sigue ahora. En teoría, ¿no? Porque tú sabes que de repente se agregan más partidas o hay más juegos. Teníamos planeado. Ojalá se mezclen lo que decíamos, sí. Tres de pros, tres de noobs, pero al final, pues vamos bastante bien de tiempo, mi estimado Joseph. Déjame decirte que esto es muy rápido, por así decirlo. Normalmente en los desafíos nos tardamos unas 3-4 horas aproximadamente y ahora todo parece indicar que pues vamos super clean. Imagínate, si vamos a terminar en 6 partidas, pues esto va a ser un stream de cuánto te gusta, de 1 hora con 40, 1 hora con 50 más o menos. Puede ser, ¿eh? Puede ser, amigo. Podríamos estar. Yo creo que sería una buena propuesta al inicio del stream que todo se combinara, ¿no? A ver quién termina ganando, a ver quién se estaría uniendo también a esto. Y estará interesante ver a los noobs y a los pros compitiendo, ¿no? Chance, ¿te imaginas que estemos junto a Mr. Queroro? O que hay una dinámica, ¿no? Todos contra Mr. Queroro en una última partida. Y quien lo venza o quien lo tire se lleva un premio. Estará bien, ¿no? Son propuestas que se nos van ocurriendo. Ya ves cómo nos ponemos en nuestros momentos esquizofrénicos. Sí, pero claro. Podría estar bien, ¿eh? Bueno, por ahí estamos viendo al parecer. No sabemos como tal las partidas, pero yo creo que sí van a aumentar, Joseph, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay algún...? No, escucho producción. A ver, ¿nos dice algo producción? No, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Están troleando, ¿no? Están troleando, amigo. Eso sí, no estaba obviamente troleando. Nos estaban troleando, pero bueno, no pasa nada. Es parte del show, ¿sí? Ay, Dios. Perdón, gente, nos están troleando por acá por producción, pero es parte del show, ¿eh? Es parte del show. Estamos esperando la tercera partida de noobs. La quinta partida de este Desafío Nights de Fall Guys. Obviamente traído justamente por el canal de Desafío. Estén al pendiente, todavía queda otra partida de noobs, quedan otra partida de pro players y yo deseo con todas las ganas del mundo que ya no gane el señor Mr. Guerrero, por favor. Pues, no soy hater, tú lo deseas, pero no quisiera que... Pero ya, pero de desearlo a que suceda yo creo que es bastante complicado, ¿no? Al menos el nivel que nos estaba poniendo en estos momentos Guerrero. Por ahí en el chat decían, Desafío, darle dinero a Guerrero se llama, ¿no? Entonces hay que cambiarle el título aquí a Desafío Night. No le pongas Fall Guys, sino ponle darle dinero a Guerrero. Así. No. Qué buenas frases también se avienta el chat a veces, ¿no? A veces no, yo sí tienen, lo quiero muchísimo. Tienen muy buena imaginación, sí. Normalmente cuando estás narrando algo tan tryhard, por así decirlo, al menos yo no tengo tiempo muchas veces de estar en el chat, ¿no? O sea, de verlo en el chat. Pero ahora, como en estos Desafíos Nights, es también intentar unir, obviamente, a todos los streamers para que los conozcan ustedes más, para que se pasen a sus canales. De hecho, aprovecho ahora mismo para decirles que se pasen a dar una vuelta a todos los canales que ven pasando por aquí. Conozcan a otro streamer, a lo mejor puede caerles muy bien.
Y por el otro lado, también es para convivir con la comunidad, ¿no? Estar en contacto con la comunidad. Y aquí yo sí me doy el completamente lujo de estar siempre leyendo el chat, porque de verdad tiene unas ocurrencias fantásticas. Me encantaría muchas veces poder tener esa creatividad para plasmarlo en las narraciones, porque sería de verdad precioso. Imagínate que ese comentario me hubiera salido a mí, de mí. Hubiera quedado increíble, pero no. Se lo copié a Ryu, por ahí. Sí. No, perdón, a Luis. Se lo copié a Luis. Mi tocayo. Continuamos con la partida número quinta. La partida quinta de este Dead Sapphire Knights con los noobs, entre comillas. Estamos viendo en pantalla nada más y nada menos a El Lo Dijo, el Dead Sapphire. El Dead, el creador de Dead Sapphire. Justamente el que tiene que estar sobreviviendo para que no se convierta en el sponsor número uno de Keroro. El sponsor. El patrocinador oficial del buen Mr. Keroro. Y nos vamos todavía con Locochón concentrado. Miren la cara de concentración de que él quiere llegar hasta la final. Amigo, también hemos visto diferentes wins en los noobs. Entonces, aquí puede ganar alguien diferente también. Sí, aquí puede ganar quien sea, literalmente, ¿no? Vemos una partida, no sé si llamarla más igualada, pero por ahí vemos cómo van pasando. No lo puedo creer, qué gran alerta ahí de darle follow, de darle la bananita bailando. Y quién no le dijo, quién no convenció a Barca de ponerse su banana. Pero bueno, con Ninja al menos sale bien la situación. Pasa esta primera ronda tranquilamente. Y sí, creo que sí va a pasar Rivers, creo que sí va a pasar Rivers. Apenitas, pero sí. Logra clasificar en el 22. ¡Arriba, Pío! Puro pinche Pío, sí. ¡Arriba, Pío! Tío, ¿cómo no? Dica, grítalo, Rivers, grítalo, Reina. Y mira, ella también mantiene la calma. Ella sabe que Pío predomina, ella sabe que Pío siempre arriba. Amigo, me acabo de mudar de mi casa y compré una litera. Yo duermo abajo y arriba Pío, ¿cómo no, Dica? De verdad tienes unas ocurrencias un tanto extrañas, pero buenas, ¿eh? O sea, déjame decirte que me gustan. Yo aplaudo tus barras muchas veces. Disfruté. No, es que no es una barra, es la verdad, ¿no? Es la verdad, gente. ¡Nos vamos! Ahora otra vez con Dead. El buen Dead trayendo... Es un ajolote, ¿no? Ese skin. Es que soy muy malo, amigo, sí, para las siluetas. ¿Es un ajolote? ¿Es un ajolote? ¿Sí, no? Sí, es un ajolote bonito, sí, precioso. Sí, es una, un ajoletito. Ah, que por cierto, fui... Sí, fue el zoológico de la Ciudad de México y tienen muy buenos ajolotes, ¿eh? No son como los pintan, no son tan bonitos, pero sí están tiernos. Bro, ¿cómo que no? Tan preciosos los ajolotes, ¿de qué estás hablando? Son muy bonitos. No, no, no bueno. Tanto. Mira, todos aquí amontonados y no, el Emao termina cayendo. No, no, es muy difícil, creo que son muchos y se tira para reiniciar el checkpoint. Vale, vale, sí, es la mejor estrada, al menos al parecer de momento. Y cuidado que hay que pasar aquí tranquilamente. Y solamente clasifican 19 Joseph en esta ronda. Así que no debes de trolear todo lo más clean posible para lograr buscar, clasificarlo más rápido. Ay, ya están empezando a entrar todos. Y mira, Hasbi justamente fue el primero en entrar. Por ahí vemos a Al Capone, a Mingo, también a Kino. Y cuidado porque se está quedando fuera en estos precisos momentos mi hermosísimo ese tiburón. Y creo que el Dead también le va a costar, aunque no. No, el Dead pasa tranquilamente de 10. Al final, fácil, ¿eh? Y creo que se está equivocando, ¿eh? El final está arriba, entonces ves lo que estaban hablando, ¿verdad, Joseph? ¿Qué me agarró el...? Sí, está difícil, ¿eh? Está un poquito confuso, sí. Pero si no me equivoco, no. Sí termina pasando Dead, ¿no? Sí, Dead pasa, Barca no lo sé, y se nos va a Rivers en estos momentos. El Pío. Ay, Dead, pobre Chris al Molly, no, mira. Se agüitó, ¿eh? No mames. Está triste. O sí clasificó, no alcancé a ver. No, sí clasificó. Sí clasificó, no, me parece. Sí, tierra razón. Perdón. Ah, vale, sí, tierra razón. Vamos a intentar buscar una sinergia en este momento tuyo, ¿eh? Necesito que te conectes en mi mente, ¿vale? Que nos conectemos. Es que me distraigo, ¿cómo están? ¡Mira esa banana bailando! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Mira cómo baila esa banana! Alguien, por favor, vaya y que tire ahí unas 10, 15, 30 subs para ver esa banana bailar. Lo necesito ya. Nos vamos con Locochón, trayendo por aquí el movimiento de los puños que termina retorciéndose el cuello. Amigo, qué dolor de cuello ha de tener también por enojarse de esa manera, aprovechando los golpes que termina utilizando uno de los skins de Hércules. Sí, no. De He-Man, perdón, lo confundí porque es una hacha, amigo. De He-Man, y esa caricatura la vi muy poco, ¿eh? Fíjate que a mí no me dejaban ver He-Man porque decían que la calavera era del diablo. No sé si te acuerdas. Sí, bueno, ¿cómo se llamaba la calavera? No me acuerdo, ¿eh? Es que en nuestros tiempos decían muchas cosas que eran del diablo o del demonio. Que eran del diablo, de ¿verdad? Brujería. Sí.
Sí. Me acuerdo mucho con las cartas de Yu-Gi-Oh! O sea, que decía, no, no hagas esas. ¡Clasifica nuestro jolote favorito! El Dead sigue aquí, seguimos en el Dead Zafío. De hecho, primera vez que clasifica hasta esta ronda, porque tan solo pasaron 12 de momento. Y entre esos 12 está el poderosísimo jolote del Dead. Así que, y está muy feliz el Dead, ¿eh? Lo vemos por ahí gritar y pasárselo bien, porque él sabe que por fin logró clasificar. Y ahora la pregunta difícil, Joseph. No te preocupes. ¿Será que el Dead gana una partida? Que $20 te llevas, cabrón. No lo sé, ¿eh? Puede estar difícil, ¿eh? Ah, bueno. Pero ¿qué? ¿Pero qué? Sería bonito. Pero sería bonito que ganara, ¿no? Obviamente. Para que la gente vamos a esperar. Regado, que tiene truco. También la gente nos pide un saludito para Loconazo. Un saludito al buen Loconazo que también está aquí en el Dead Zafío. Y vámonos con el buen Charlitos HD guión bajo, porque así se llama, ¿no? Liderando, y solamente van a clasificar 8, Dica. Atento con esto. Solamente los mejores 8 clasifican. Okay, no tengo ni idea de los 8 que serán los que pasarán a la final, mi estimado Joseph. ¿Y quiénes serán esos 8? Cuidado, porque Hasley aquí se equivoca. De hecho, lo vemos por ahí, que bueno, dice la palabra que tanto nos gusta decir a los mexicanos cuando algo se cajeteó. Y mira Molly, que está con la banana todavía y está en una gran posición. Puede ser que Molly clasifique la banana con esos bonitos pantaloncitos y nuestro ajolón favorito en esos momentos que no tiene que trolear, aunque creo que si hay 8 personas delante de él, hay 8 personas delante de él sin ningún problema, entonces necesita que alguien trolee. Así que yo alguien primero el caballito. Ahora cuidado porque Varga con el ninja puede trolear en estos momentos. Está con la remontada. Si ya llega el troleo al ¡no! Se tiró directamente al palo que al final lo manda directito a volar. Jonrón le metió a ese pobre ajolotito y se queda eliminado, Joseph. ¿Qué le pasó al locochón? No sé, se quedó en una posición bastante extraña, ¿no? Locochón en esos momentos. Creo que nos quedamos bugueados justamente. Se quedó un poquito extraño. A ver, producción, ¿todo bien? Ah, mira, ya todo bien, todo arreglado. Y volvemos, tristemente, y va a ser un chiste que nunca va a morir. Volvemos a convertirnos en Zafío Knights. Sí, ya nada más solo Zafío Knights en estos momentos. Y qué triste, ¿no? Por parte del Dead que estaba a punto de clasificar. Y ahora sí, Joseph, solamente uno ganará la corona a Kino, que está en una buena posición. De hecho, por ahí también estamos justamente observando a Hasby, que a lo mejor quiere su revancha, ¿eh? Está al ladito de él, justamente aprovecha y ahora se pone a la delantera. Creo que Hasby que es justamente el que está ahora mismo en top 1, mi estimado Joseph, pero ganará, no lo sabemos. Cherry Monster Aiki, que también puede aprovechar ahora mismo la ventaja. Vemos a alguien que se tira de panzazo. Y qué buena idea, ¿eh? O sea, irse de cabeza para ser más rápido, pero comienza la troleadera por ahí con todas esas frutas que caen. Y vemos a muchos que salen al final, lanzados hasta el final. Y Locochón está a punto de ganar, parece que va. ¡No! ¡Se tropeza! Y gana mi estimado Carlitos, si no me equivoco. El buen Charlitos, míralo, haciendo el moonwalk. ¡Ah! ¡Bien, Charlitos! ¡Báilale! ¡No, celébralo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Eddie, ayúdame! ¡Eddie, ayúdame! ¡Okay! ¡Ayúdame! ¡Deja aplaudir, venga! Esos son amigos. Esos son hermanos. Llega, te aplaude y te da la mano. Bien por parte de Charlitos, que termina por ganar la última partida, por lo menos, y nos regala un baile épico. Está por ahí reviviendo un poquito del rey del pop, amigo. Y bien, vaya celebración. Y cómo no celebrar cuando te recibes y justamente te llegas la final con unas cuantas rupias, amigo. Estuvo padre. Veíamos a Locochón, pero se termina tropezando y simplemente termina mirando al cielo diciendo, esa era mi victoria, será en otra ocasión. Terminamos la última partida, probablemente de los noobs, y toca ver todavía la de pros, y ojalá haya un complot, amigo, así que los streamers nos estén escuchando y que se decidan unir todos juntos para sabotear al buen Mr. Queroro. Bueno, no sé si suceda, mi estimado Joseph, por ahí estás incentivando, ¿no?, a la gente que está participando. No, eliminar. Ahora estás en mi contra, ¿no? Ahora estás en mi contra. No sé lo que estás intentando decir, Joseph. Yo la verdad que se juegue siempre limpio, justo y que gane el mejor. Nadie te cree en el chat, ¿eh? Nadie te cree esas palabras en el chat. Lo bueno es que te conocen, Dica. Lo bueno es que conocen cómo eres, saben cómo eres también, Dica. Así que no puedes engañar a la gente.
Estaría bastante, la verdad, es bastante extraño que alguien me dijera, sé dónde vives, ¿no? Ahí sí me preocuparía bastante, ¿no? Ay, pero, sí, ya. espero que no pase, pero cualquier cosa, yo creo que, pues, desaparezco, ¿no? Me voy a otra ciudad, me mudo, no pasa absolutamente nada. Yo sé, ¿cómo está el calor por allá? Feo, ¿verdad? Me imagino. Fíjate que, sí, tengo el ventilador aquí pegado a mí. Es uno chiquitito y entonces me está dando directo, ¿sabes? Pero está guapo. Aquí tengo un cuarto para ti, si gustas, ¿eh, amigo? No hay ningún problema. Ah, mira, muchísimas gracias. Podemos ser roomies también. Usted es una persona muy amable por invitarme a pasar a su habitación. A solas. Estamos ya en la última partida. No, así está bien. Estamos en la última partida, amigo. Al parecer, no sabemos todavía si vamos a estar troleando un poquito, así como lo está haciendo producción. Pero todavía queda tiempo, lo decías tú hace un momento, queda bastante minutos, horas no, pero sí minutos. Para este desafío Knights, así que podría haber algún otro reto, alguna otra partida, ya veremos qué dice Dead justamente para tomar la decisión en este desafío, pero por lo pronto todavía queda una partida más de este desafío Knights de Fall Guys con los pros. Dica, ¿tú crees que el buen Mr. Crow vuelve a ganar? Así, pues o mira, sea, al menos a lo es que estás fue viendo. Demasiado fácil la segunda partida para él. O sea, de verdad fue una partida facilísima, teniendo en cuenta que hay jugadores muy buenos también dentro de ese lobby. Entonces, Joseph, no sé, creo que es una, no sé si sea la mejor medición del mundo, pero podría ganar otra vez tranquilamente, ¿eh? Y no nos sorprendería absolutamente a nadie. Eso sí, ¿eh? No le quedaría ninguna sorpresa a nadie. Yo diría, bueno, es que es válido, pero tengo la ligera sospecha, amigo, de que yo, mira, sinceramente no creo que alguien ahorita le pueda ganar, pero aquí sería que él se equivoque, ¿sabes? Creo claro. Que se puede equivocar, como hemos visto que se cayó Locochón, vimos que el Dead se cayó también en la partida pasada, ya llegando a la clasificatoria. Entonces, puede suceder que el mapa te juegue en tu contra, que los botones se te resbalen, que el dedo te actúe mal. No sé si te ha pasado que de repente quieres hacer algo y no reacciona tu cuerpo, ¿no? Entonces, puede pasar que le suceda eso al buen Mr. Groro y no termine ganando la última partida. Efectivamente, yo creo que sería lo más normal. De hecho, nos sorprendería mucho más que troleara, ¿no? O sea, que le pasara algo ahí extraño y que se cayera en, no sé, en un circuito y que de repente quedara en una ronda 2 o en una ronda 3. Creo que eso sería, la verdad, bastante más improbable que gane. O sea, el gane es la probabilidad la tiene a su favor 100%. Entonces, ya veremos después de esto. Y creo que estuve chismeando. Mientras tú estabas hablando, yo se me metí tantito a chismear ahí donde están los avisos y los anuncios. Y creo que vamos a jugar después de la partida de los pros todavía algunas otras como de compas. Así que veremos si al final autorizan esas partidas y las podemos jugar. O simplemente ya cada uno se va a quedar en sus streams a jugar y divertirse, pasarse bien. Porque al parecer hay varios ahí que están hablando justamente en nuestro canal que se quedaron bastante picados, pero es que, ¿cómo vas a competir solamente en 3 partidas? Obviamente nosotros estamos viendo 6 y al final es divertido, entretenido para todos nosotros, para la gente del chat, pero tú como jugador tienes 3 oportunidades, Joseph, nada más para hacer una buena partida y de verdad, imagínate en esos momentos en los cuales quedas eliminado lamentablemente en la primera ronda, en la primera partida, en la segunda, ¿no? Y luego en la tercera estás con toda la presión y troleas, pues al final, ¿cuánto jugaste, Joseph? Es difícil, 40 segundos, es difícil, es difícil. 50 segundos, un minuto, entonces obviamente te quedas picadísimo, ¿no? Es difícil, amigo. Vámonos a la de pros. Vemos al buen Charlitos. ¡Charlitos! ¡Sal de ahí! Esa no es tu familia, Charlitos. Tú ya ganaste una. Vamos con el buen Mr. Queroro. Que ojo, Dica, se está actualizando el marcador que tiene arriba, ¿eh? Racha de wins empezó con 2 durante este torneo. Y como ya ganó 2 consecutivas, ya tiene 4, amigo. Y total de wins está subiendo. 8,926. Una locura. Está nada de llegar a las 9,000 coronas este señor. Madre mía, el body block. Madre mía, imagínate, 9,000. Madre de Dios, qué miedo. ¿Cuánto tardarías tú en tiempo para conseguir no 9,000, sino unas 900? ¿Cuánto tiempo crees que tardarías? ¿Meses? ¿Años? ¿Quién sabe, amigo? Es que sí, o sea, sí, porque tiene años ya esto, ¿eh? Sí, te creo, ¿eh? Pero ojo, ya está a punto de acabarse esto. ¿Quién va a ganar? No, todavía es la etapa número 1 de esta competencia.
clasifica 28, así que todavía quedan más oportunidades, amigo. Sí, todavía hay muchas más oportunidades, mi estimado. Al menos de momento de esos 28 conoceremos un ganador y pues también descubriremos, ¿no? Si vuelve a salir victorioso Quiloro y pues bueno, como te decía, le hace la transferencia, le hubiera hecho la transferencia directa, sino mejor de una vez de las tres partidas, porque este desafío es literalmente sponsor y por ahí alguien en el chat, de hecho, saluditos para Hunter que dice Quiloro desafío. Quiroro desafío, perdón. Gran comentario. Ok, ok, ok. Bueno, por ahí sacando las barras, ¿no? Un poquito las líricas. Y nos vamos con el buen Budget. Mírale la cara de concentración al señor que sabe que puede sacarlo. Así como tiene los bíceps, así tiene obviamente las oportunidades. Quedan muy poco y nos vamos con el buen Barca Gamer número uno, que también queda justamente entre los 20 finalistas de esta última partida de pros, todos esperando la catapulta por acá. ¡No! Y muy pocos lograron, insultando a todos, Dica. Aldo por ahí también representando y Charlitos queriendo llevarse otra win. Wow, no lo puedo creer por ahí. Vimos justamente que troleó, ¿no? Y ahí unos poquitos insultos con todo el cariño del mundo. Sí, Tito, sí, hay muchos es parte insultos, de... ¿no? Prácticamente. Mendigos mensos, ¿no? Sí, mendigos mensos. Wow, gran forma de decirlo como si lo hubiera dicho tu abuelo, literalmente. No, ¿por qué piensas que tienes 40 años? Bueno, tú estás diciendo que está insultando de otras formas, ¿eh? Están esperando otra vez, Mr. Queroro. Amigo, déjanos jugar, por favor. Está bien, Mr. Queroro, sí. Es que nos gusta verte jugar, pero también nos gusta ver ganar a otros. ¿Crees que estamos siendo demasiado hates con él, Dica? No, para nada. Yo creo que todo el mundo sabe aquí que, pues bueno, es de buena gente, por así decirlo. Digo, lo ha hecho muy bien. ¡Uy! Va a clasificar a penitas Nacho en la posición 20. Y de hecho, justamente era Barca el que se sitúa en la 19, mi estimado. Así que tenemos a 20 gladiadores todavía aquí en camino de intentar arrebatarle la corona a Queroro. Porque en estos momentos la tiene puesta, mi estimado Joseph. Lleva dos victorias, dos partidas jugadas, dos wins. Ahora necesita conseguir ese tercer anillo. Y después de eso, pues nada, poder decir que el DEN le acaba de, pues prácticamente, transferir todo el dinero de los pros. Transferir todo el dinero de los pros. Bueno, es divertido, pero pues ya cuando ves que están partiéndose el lomo también concentrados, es difícil. El buen Hasbik, este señor pro player de Minecraft, que tenemos varios pros de diferentes juegos, aprovechando un poquito el tema de la media vuelta. ¿Quién está hasta el frente? El buen Mingot, Churro también, por ahí demostrando que tiene el talento y queda bastante gente. Solamente clasifican 12, Dica. Queda bastante tiempo, a pesar de ser la final, todavía quedan rondas, así que todavía queda oportunidad de sabotear a Mr. Queroro. El buen Gong buscando, o sea, también la estadística. Creo a que... sabotear, ¿eh? Escucha lo que estás diciendo. No, estoy dando posibilidades y ojo con esto, ¿eh? Este señor va a llegar como primero. Tranquilo. Sí, o sea, sin ningún problema. Y Shadone también ahí alborotándose. Y termina quedando en primero. Sí, de momento bien por parte de Shadone. Yo creo que aquí va a pasar también tranquilamente. De hecho, en la posición número 7, como el comandante. Hemos quedado fuera Nacho y yo. ¡Hostia puta! ¡Quedó fuera! ¡No puedo creer! ¡Dica, lo bufamos! ¡Lo acabamos de bufar! ¡Lo acabamos de bufar, Dica! Y se va Queroro. Todos se ponen felices porque se fue Queroro, ¿eh? ¡Era broma, Queroro! Era broma, amigo, no te queríamos mufar, discúlpanos. Perdóname por verte sin tu permiso, hermoso. Discúlpanos, Mr. Queroro. Dica, lo acabamos de mufar de una forma absoluta, impresionante. No sé si esta mufa, pues yo veo muchos contentos, bien alegres de que sea haya ido Queroro. Y ahora clasifican 8, mi estimado, y esta es una partida, bueno, una ronda sin Queroro presente. Esto es impresionante y obviamente hay muchas posibilidades para todos los demás ahora intentar ganar esto. Por ahí trolea al principio y veremos si esto no le cuesta su clasificación, Joseph. Pero ahora sí, las posibilidades están completas, abiertas para todo el mundo de llevarse una coronita y decir, gané una partida donde jugó Queroro. Ay, amigo, ya todo se siente más tranquilo. No, mira, todavía Shadow está presionado. Va a intentar clasificar dentro de estos 8 todavía que quedan de pie. Y si logra clasificar, él muy a gusto. Tenemos buscando también la oportunidad a través de estas hachas circulantes.
Y mira, no termina llegando. Al parecer no va a alcanzar a clasificarse, pero no sé si está en la misma partida o está practicando, ¿eh? Llevado, producción, coño. No sé si está en la misma partida, mamá, pero wey, Barca lo dije, es el que sigue con vida todavía. Y, tengo mis razones. Y es que al fin lo va a ganar Mr. Queroro. No. Y amigo, le quitamos la racha también, Dica. Su marcador que decía win seguidas. Me da tristeza ahora pensando eso, amigo. Le quitamos su racha. Amigos, por el raid. Gracias, mi estimado, por el raid. Bienvenida a toda la gente que viene por parte de Mingo. Por ahí saludos a Melissa, que también anda por ahí. Y yo sé, pues nada. Le se termina la racha de Queroro. Entonces todo puede suceder. Y ahora sí, mi estimado, bueno, Joseph, comenzamos en esta última ronda en la cual tienen que literalmente correr hacia adelante y pasar esa línea de meta para ganar la coronita. Y aquí lo que importa es que no te trolee. Aldo está por ahí cerquita. Top 6 de momento. Ojo, Aldo, más o menos el que vas adelante es loco justamente. Entonces, por eso, Donnie, yo creo que tiene que aprovechar cualquier error que cometan esas dos personas que van adelante de él. Y lo hace de momento bastante bien, Shadone. Concentración absoluta. Salta, salta. Quiere alcanzar a sus rivales. Y al parecer va a arriesgar muchísimo, Shadone. Pero lo tenía que hacer, Joseph. Lo tenía que hacer. Arriesga mucho. No alcanza a rebasar a nadie. Y se nos queda ya súper, súper lejos. Y ahora, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar por ahí? No alcanzo a ver, pero... No sé, no sé quién es, ¡el Chavo! Chavo. ¡El Chavo gana, mi estimado! El gatito que le gusta el Chavo, un Chavo Classic, le diría a él, termina llevándose la victoria. Y así el Chavo, con el gatito triunfante, Dica, se lleva las gemas, se lleva un poquito. ¿A dónde vas, Dica? Todavía no se acaba esto. Espérate, ¿a ya dónde estaba, ibas? Producción se me termina quitando... llevando unas cuantas rupias. Dica, ya tenemos victorias, ya tenemos ganadores y al parecer todavía va a haber partidas. A esperar lo que dice producción y felicidades a lo que tenemos. No, por ahí ya producción nos dijo, no, no va a haber más partidas. Ya, entiende ya no que en España es muy tarde, así que creo que esta fue completa. Y pues bueno, lamentablemente la última partida, mi estimado Joseph, al menos de que producción nos diga otra cosa. Y espero que todos se le hayan pasado obviamente increíblemente bien. 6 partidas, 3 de pros, 3 de noobs, en las cuales déjame decirte que al final Queroro no ganó una partida. Digo, ganó 2. Hay que decirlo, aplaudirle porque ganó 2 partidas, 2 muy buenas partidas, pero no se llevó esa tercera y el Chavo al final arrebata y él ya puede poner obviamente en su Twitter de que gané en una partida que estaba Queroro. Entonces, digo, yo lo haría, ¿no? Va a estar fuerte, va a estar fuerte. Yo lo haría. Pues bueno, felicidades absolutamente a todos. Felicidades también a todos los que estuvieron participando. Gracias por estar puntuales. Gracias a todos los streamers. Gracias, Ded, por hacer estos desafíos para la comunidad. Gracias, Dica. Gracias, producción. Gracias al chat. Estuvieron muy buenas las partidas, amigo. Nos regalaron buenos momentos. Nos regalaron buena comedia, ¿no? En el chat también, que son sí, un poquito pícaros, ¿no? En el chat. Son grandiosos, amigo. Y bueno, de mi parte, ya últimas palabras. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo en estos desafíos. Descansen y disfruten el fin de semana, señores. Mi estimado Joseph, de verdad, muchas gracias. Siempre un honor narrar contigo. Gracias a todas las personas que estuvieron en el chat, a todos los streamers. Y déjenme recordarles que los streamers ahora mismo van a ser grupitos y se van a poner a jugar Fall Guys. Entonces creo que fue un éxito absoluto este Desafío Night en Fall Guys porque todos quieren seguir jugando. Así que los invitamos a que pasen a todos los streams si es posible, pero si no, a su favorito y al que quieran, de una noche de Fall Guys. Yo soy Di Carrera, estuve con Joseph, encantadísimo de estar aquí con ustedes y nos vemos hasta la próxima.